Bienvenidos, bienvenidas al último día de la Semana Teatral de Bellas Artes. Hoy es 26 de marzo, víspera del Día Internacional del Teatro. Estamos sumamente contentos, pues, que ustedes estén ahí acompañándonos, sobre todo aquellos que han estado desde el primer día. Muchísimas gracias. Mi nombre es Raider Díaz, soy coordinador nacional de teatro. Y es más que un placer siempre para la Dirección General de Bellas Artes y la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada llevarle actividades como estas, conversatorio como esto, que están diseñados para ustedes, para el deleite de todos ustedes. Recordar que la Semana Teatral de las Escuelas de Bellas Artes se desarrolla gracias al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Bellas Artes a través de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada de FAE. Hoy contamos con, en primer lugar, un experto en el área de la actuación, de un artista de la dirección de actores, actor, productor. Y también más adelante tenemos una conversación con varias chicas de teatro. La presencia femenina en el teatro, fenomenal, no se lo pueden perder. Recordarles que todas nuestras exposiciones, todas nuestras actividades serán grabadas y posteriormente publicadas en esta misma página del Ministerio de Cultura y luego en el YouTube de Bellas Artes RD. A continuación, no lo vamos a hacer esperar, vamos a comenzar inmediatamente con el masterclass de hoy. Se llama Del Teatro al Cine. Ese trabajito, ese trabajazo que debe hacer el actor, pues, para lograr esa transición. Impartido por nuestro queridísimo Mario Núñez, que es un actor, director, acting coach, profesional. Bueno, tiene muchísimas carreras, pero vamos a darle la bienvenida. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Mario, ¿me escuchas? No te escucho. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, súper contento de estar aquí, de la oportunidad para compartir ideas con gente querida. Como sí, tú. Sí, Mario, de gente verdad que tiene mucho aprecio, por mucho cariño. Y agradezco aquí, pues, bastante que hayas dicho que sí a este conversatorio, porque hace mucho tiempo que, pues, quería. Tú y yo lo hemos comenzado en persona, cuando nos juntábamos, siempre sí. Esta necesidad de tratar este tema, pues, con público ya, es muy interesante, porque es un tema muy necesario, es una necesidad, valga la redundancia, en nuestros estudiantes y en los egresados también. ¿Qué te parece, Mario, así si es, para empezar, yo leo un poquito de tu reseña, para que las personas tengan un poquito de conocimiento, así le damos inicio por todo lo alto? Bueno, pues Mario Núñez es nacido el 21 de julio de 1971 en Tamayo, provincia de Bauruco, República Dominicana. Inició su contacto con la interpretación con el profesor José Peña, quien lo descubrió a inicios de los años 90, induciéndolo a iniciar un oficio con el que nunca había soñado, por lo que Mario se autodefine como un actor por accidente. Posteriormente pasa a la Escuela de Arte Dramática de la República, de Arte Dramático de la República Dominicana, donde se mantuvo por 2 años y recibió la notable influencia de un primer ángel, el maestro Ángel Mejía. Egresado del laboratorio de actuación del maestro Ángel H., como él denomina su segundo ángel, y en la Escuela de Arte Dramático, donde conoce el método de William Layton. Su formación continuó con la dirección actoral en la prestigiosa Escuela San Antonio de los Baños en Cuba y talleres de dirección con reconocidos directores de cine, entre ellos el afamado director cubano Rolando Díaz. Mario Núñez ha sido imagen y acting coach de incontables campañas de televisión para prestigiosas marcas nacionales e internacionales, siendo el actor dominicano con mayor participación en comerciales para este medio. En teatro ha trabajado bajo la dirección de reconocidos directores: Iván García, Ángel H., Basilio Nova, Gilberto Hernández, Nancy Vizcaíno, Diógenes Medina, entre otros. Su carrera en el cine ha llevado un ritmo de crecimiento constante, siendo parte de varios cortometrajes, destacándose Papá está en el cielo, tremendísimo cortometraje, que está en YouTube, me parece que está en YouTube, deberían verlo. Ganador del tercer Festival de Coto Global, muy alabado por la crítica, y Un día cualquiera, primer lugar en el Festival de Cine Fine Arts. Así también podemos verlo en unas 26 películas para la pantalla grande. Vamos a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, Veneno, de Tabaré Blanchard, Biodegradable, dirigida por Juan Basanta, Trópico de Sangre, de Juan de Lancel, Amin Abel 339, Excel Vice, La Otra Lucha, de Hans García,
Ahí fue director de casting. Yo creo que tú tuviste una participación pequeñita, me parece, en esa película. La Gunguna, bajo, Ha aparecido. bajo la dirección de Ernesto Alemani, tremenda película, y decenas de películas que han sido galardonadas, tanto nacional como internacional. Además, ha formado parte del elenco de varias series dominicanas y de la famosa serie española Paraíso. Productor de los premiados cortometrajes El seno de la esperanza de Freddy Vargas y Hasta que la muerte nos de Tito Rodríguez y voz comercial para importantes marcas. Mario Núñez es un reflejo del universo lúdico de su padre, quien durante su niñez, con sus múltiples personajes e histriónicas actitudes, sin saberlo, lo sumergió en la magia de la interpretación. Maravilloso. Damos la bienvenida a Mario Núñez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por todo eso. Yo lo escribí hace un tiempo, pero escucharlo de otra voz te da satisfacción por el deber cumplido, por el trabajo hecho y por el tiempo en esto que es una pasión que nos une a todos. Claro, claro, Y claro. hablar de esto, de la actuación cinematográfica y la actuación teatral. Es un asunto que a mí me preocupa muchísimo y que lo hemos conversado tú y yo sobre esa odiosa diferenciación que nos han vendido y que nos han metido por la cabeza y que lo que ha creado en el fondo, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, es una actitud de resistencia de muchos y hasta a veces de malquerencias de muchos, de un medio, de muchos, de un medio a otro. Un asunto que no tiene ningún sentido. Es una discusión que no aporta nada a la discusión, ni aporta nada a la evolución del actor o del intérprete o del director que se vaya de un medio a otro. En realidad, esto lo que provoca es quizás un poco de irse a un lado, de tú como esconderte para que no te vean, de tú tenerle miedo. A estar en un medio u otro porque es dañino, porque es negativo. Son discusiones muy estériles que no marginan. O sea, lo que hacen es marginar. Y ha pasado en el teatro, no solamente dominicano, sino a nivel mundial, con el cine, una especie de automarginación de los cineastas o de los teatristas. Lo que no tiene sentido porque realmente. Si nos vamos a la época del siglo XIX, que fue cuando empezó la evolución del teatro en gran escala, donde iniciaron las grandes producciones con efectos de lluvia, efectos de sonido en el teatro, efectos grandiosos, que bueno, ahora mismo creemos que somos unos matatanes, como dice por ahí, y sin embargo eso se hizo en esa época, se hacían efectos. Ya cuando aparece la iluminación, se hacen efectos de lluvia, de tormentas, de sonoros, etc. Entonces, ese puente creado en esa época generó una analogía, una transposición de lo teatral hacia lo cinematográfico. O sea, todos esos decorados, esos grandes ambientes y esas grandes soluciones estéticas que se hacían, con el objetivo de, sobre todo, llamar la atención a un punto, porque el teatro del siglo XVII, ese teatro tenía una visión de lo oral, de lo hablado, los actores eran estáticos, no se movían, y llamar la atención del público era un poco más difícil porque no teníamos, la iluminación no existía, era un asunto que limitaba bastante, no era porque querían solamente, sino porque no existía la iluminación. Y entonces lo verbal era importantísimo y tenía que haber un actor con una voz impostada, con una voz hasta cierto punto sobreactuada, para poder crear en ese espectador esa concentración. No era adrede, era simplemente porque había un problema de que la iluminación no existía. Sin embargo, en el siglo XIX ya empieza a transformarse todo esto y llega un señor que todos conocemos, ya a un poquito más a la mitad del siglo XIX, que es Konstantin Stanislavski.
Ese señor es un, debe estar como en todos los lugares donde se menciona actuación y donde se menciona el buen teatro. Y ya con algunas de recomendaciones en un viaje a París con Antoine, él discutía con él sobre esos temas, sobre el tema de la veracidad del actor, sobre el tema de la acción del actor en el escenario, sobre la voz impostada, sobre la sobreactuación, sobre esos que se usaban. Y eso generó en él la necesidad de crear un método para permitir que los actores no solamente actuaran por instinto, sino con una forma que llevara una línea lógica de procedimiento para poder lograr la verdad de su personaje. Hoy en día lo vemos muy simple nosotros porque después que él lo hizo todo, pues eso es disparate, eso es fácil. Claro que, hombre, pero que hay que No, sentir y tenemos que expresar las cosas que sentimos por... No, eso lo decimos ahora porque se dio este proceso y ya hoy en día lo conocemos, pero en su momento, de hecho, fue hasta vilipendiado por eso. Mucha gente lo rechazaban su forma de ver la actuación. Ahí nace también el cine. De una manera indirecta, con este método nace la cinematografía. Y nace un nuevo actor teatral, un nuevo actor cinematográfico. Un nuevo actor solamente, que es lo que yo menciono y repito siempre. Nació un nuevo actor. ¿Qué ha pasado? Que muchos de nosotros nos hemos quedado con el pensamiento de antes de Stanislavski. Aunque estemos ahora en la época de la tecnología, del avance, del desarrollo, muchos actores, muchos teatristas, en este caso, vamos a hablar de teatro, se han quedado en la época detrás de Stanislavski, o sea, pensando en esa diferencia odiosa que no tiene sentido. Porque sabemos todos, cuando vamos al teatro, cuando un actor está mal, cuando un actor no dice la verdad, cuando un actor está expresando cosas que no, que realmente no llegan, o que no está claro en las intenciones que da. Yo digo un ejemplo siempre, que es que un loco, donde quiera que tú lo pongas, es un loco. No importa, el loco puede estar a 2 kilómetros. Y tú lo ves y es un loco. Pero tú coges una cámara, tomas una cámara y te acercas al loco con la cámara y lo grabas. Y es el mismo loco. Si lo pones en el teatro, en la sala Ravelo, en casa de teatro y lo paras en medio del escenario, aunque él esté ahí un poco lejos de ti, la butaca, sigue siendo un loco. Y toda su gestualidad, toda su forma, todo lo que él haga, va a ser creíble para la cámara o para el espectador. Sí, quizás, Mario, disculpa que te interrumpa, eso quizás debe ser más con la convicción de lo que es el personaje, más que estar pensando en algo exterior, porque muchas veces actuamos esperando una respuesta exterior, siempre Eso es. esperando, o buscando una aceptación exterior. Así Entonces, es. quizás se deba por eso, ¿no? Claro, ahí entra ese aspecto que realmente el personaje es el personaje y siempre está ahí. Siempre está ahí, siempre y cuando lo creemos de una manera adecuada. Siempre y cuando ese personaje, aunque sea una farsa, ¿eh? Podemos hacer una farsa. La farsa es un método, una forma, un tipo de teatro, pero ese tipo de teatro dentro del contexto en que está debe ser también creíble. Claro, no será una película, no podemos hacer con eso un drama hollywoodense, porque es un tipo de actuación distinta. Sin embargo, si vemos Bergman, que es una película donde el teatro está presente, no sé si ustedes vieron Bergman, la vieron la película Bergman. Sí, claro, un Bueno, en clásico. Bergman, eso es teatral.
Bergman es muy teatral, pero es creíble y lo nominaron al Oscar a los actores. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y ese chip hay que quitárselo de la cabeza. ¿Por qué? Porque de hecho, el origen del cine, de la cinematografía, desde 1895 hacia acá, tuvo su base en el teatro. Porque esa espectacularidad del teatro, todos esos elementos que se usaban de los decorados movibles, de la lluvia, del efecto de tormenta, del efecto de una tormenta de arena que pasaba, todas esas cosas, de un barco que navegaba, del mar, todos esos elementos fueron rescatados por el cine. Tomados por el cine, desde que los hermanos Lumière empezaron a experimentar, hasta 1917, cuando Hollywood empieza a trabajar con estos elementos y a usar los actores teatrales reconocidísimos en Estados Unidos, en Broadway, porque Estados Unidos tiene una cosa buena, que aprovechan las oportunidades. O sea, nació el, ellos de una vez lo toman. Nació el método de Stanislavski, lo toman y empiezan a trabajar. Tienen eso porque es un país con una economía muy grande y con una gran influencia exterior. Siempre ha sido un país de inmigrantes. Y ya para 1917 estaban usando todos estos métodos, trabajando con Stanislavski, trabajando con una forma de actuación distinta, tanto en el teatro como posteriormente en el cine. Y adquieren a esos personajes conocidos y los meten al cine, usan todas sus historias y también usan la cámara. Tiene un interés también desde el punto de vista teatral. Como ese foco del que habla Franklin Domínguez siempre, de que busca el foco, que no era más que en ese momento, en el momento en que nace el teatro. Había un punto medio de la escena donde se veía mejor el actor antes de que la iluminación se desarrollara. Entonces, bueno, había que buscar donde haya la luz que podía llegar, había que buscar ese foco, ese lugar donde tú eras un primer plano. Pues el cine usa esos principios, usa la embocadura del teatro, ese cuadro del teatro que es la cámara. Ese cuadro rectangular que vemos en la cámara es teatral, señores. Y nace el teatro y se toma de ahí. Y entonces empezamos con el primer plano, con el plano cercano, con el plano de cuerpo entero primero y después con el plano americano, que nos ve en el foco, nos ve ahí en el punto que necesita el espectador para llegar. Entonces, ahí surge esa necesidad de unir las dos vertientes. En el cine fue un proceso muy, muy, ayudó mucho a que se desarrollara el teatro. El teatro es ese puente que da inicio a todo ese proceso creativo. Entonces, no veo cuál es el problema que tenemos. El problema está en nosotros y en mi experiencia, yo te lo digo, mi experiencia trabajando con actores naturales, sobre todo, actores naturales en esos comerciales, películas, que a veces hay personajes que tenemos que buscarlos en la calle porque no hay un actor que quizás tenga las características que necesitamos. Me di cuenta de cómo esa capacidad de expresión tan fluida, tan natural, de la gente, nos hacía falta a nosotros también como teatristas. Y eso fue un elemento que me ayudó a formarme mucho más. Indirectamente me ayudó a cambiar la visión de la actuación teatral. Y necesitamos que los actores de teatro, en el teatro también, se olviden de la impostación, se olviden de la gestualidad excesiva. A menos que sea necesario porque está muy, muy, muy lejano del espectador o porque es un tipo de teatro diferente. Ahí sí. Pero que nos olvidemos de eso, que empecemos a encontrar
un punto medio para ser simplemente actores. Si logramos eso, entonces pues ya las comparaciones odiosas que no aportan nada, esas comparaciones, no, porque los mejores actores son los de teatro, los mejores actores son mejores actores. Los mejores actores son los mejores actores, porque hay actores de teatro que no son buenos. Y hay actores de cine que tampoco son buenos. Pero el que es bueno en teatro, también lo va a hacer en el cine, porque si vemos a De Niro, a Dustin Hoffman, a esta mujer Judi Dench, que es una monstrua, un monstruo de actriz, si vemos a Irene, son gente que tienen una tradición teatral. Y si vemos una obra de teatro de esa gente, creemos que estamos en un plato. Yo los invito a buscarlo en YouTube, que hay obras de ellos, para que vean que esa gente no se diferencia. Simplemente, bueno, una visión, un poquito más de gestualidad en algunos momentos, pero es lo mismo. ¿Y cómo se da ese paso? Este paso al cine está aquí en la cabeza. Está en la cabeza de nosotros, los actores. ¿Por qué? Porque si creamos como esa resistencia, esa mentalidad de lucha sin causa, que todos en un momento hemos tomado en relación al teatro y al cine, como una lucha, no, porque si no tomamos eso y lo dejamos a un lado y realmente empezamos a ajustar cosas, lograremos, claro, lo máximo, porque el actor teatral, de formación teatral inicialmente, o de formación, tiene una disciplina y una manera de enfrentarse a las cosas que nadie la tiene. Yo recuerdo que hice una película ahora como actor y me llamaron como 20 días antes de empezar la película. Otros actores tenían su guión y todo eso. Y a mí me llamaron 20 días antes porque la negociación con el agente. Bueno, resulta que 20 días antes me llaman, Ryder. Y chicos. Y yo veo que es una monstruosidad de personaje con tanto texto. Con 8 páginas seguidas, así, ta, 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 ta. 5 páginas seguidas. O sea, cada día era un maratón de escenas. Y ustedes saben, como actores de formación, que nosotros nos ponemos locos. O sea, pasa eso. Es como una vaina. Hay un chip interior que te estalla y te pone en crisis. Y bueno, yo voy a un ensayo al segundo día, al cuarto día, y el director, como que, cónchale, todavía Mario no se sabe el texto, pero claro, son muchísimas líneas. Déjame decirte que a los 10 días yo voy a un ensayo y él dice, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo aprendiste? O sea, esa disciplina que tenemos, esa formación de lo inmediato, de esa lucha, de ese esfuerzo, se manifiesta en el actor que tiene formación. Entonces, claro, no creo que haya que tener esas comparaciones. Si no, al contrario, en nuestra mente es que está ese obstáculo. Esa es nuestra mente. Lo que debe ocurrir es que sepamos adaptarnos, entender el lenguaje, que es una cosa muy importante, entender el lenguaje cinematográfico, en este caso, que es un lenguaje un poco distinto por la proximidad de la cámara. Está muy ahí pegadita de nosotros, muy cerca. Fácilmente no la podemos engañar porque constantemente o teatristas o actores opinan que no, porque el cine es muy fácil. No, el cine no es fácil. No es verdad, no es verdad que actuar es fácil ni en teatro, porque lo hemos hecho nosotros, todos los que estamos aquí. Y el cine tampoco es fácil porque hemos tenido la experiencia, ¿verdad? De verlo y de hacerlo. Y sabemos que
engañar a la cámara es un asunto imposible, imposible, porque tu mirada y tus ojos dicen qué está pasando contigo. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el cambio. Es como un switch que se apaga y se prende dependiendo en dónde esté. Claro, pero lograr también un equilibrio que permita que no haya tanta diferencia en tu actuación teatral y en tu actuación cinematográfica. ¿Cómo se da eso? Bueno, simplemente construyendo la verdad. Y como tú decías ahorita, no pensar mucho en lo que en el que te está mirando. No partir tanto de lo que dicen, de lo que ven, de hacerle un teatro a la gente para que te vean. Es como esa persona que hace un teatro y hace un pleito. No, porque yo qué, porque yo esto, ah, un teatro hace, pero es para llamar la atención. O sea, no hagamos un teatro, porque eso pasa mucho también en la actuación, que lo hemos vivido con actores compañeros, que en una escena cualquiera de teatro hacen un show, se sobrepasan. ¿Pero por qué? Porque están haciendo un teatro para robarte la escena, para llamar la atención, etcétera. Entonces, no es necesario hacer tanto. Simplemente es construir realmente ese personaje adecuadamente. Si lo construimos y usamos el método y nos concentramos más en el personaje que en lo que nos puedan decir o el que vino y me vio, entonces cambia totalmente y hacemos un equilibrio entre una actuación teatral y una actuación cinematográfica. Claro, hay estilos de teatro que son más marcados a la espectacularidad, más marcado a lo extra cotidiano, que tienen otra forma de hacerlo, pero aún así, dentro de ese mismo tipo de teatro, esto que tú hagas puede ser creíble para la cámara también. Porque si hay verdad, ella se va a expresar y se va a ver. Entonces, ese es, ante todo, la conciencia de conocer el lenguaje, de conocer dónde me paro, y es mi primer plano, si estoy lejos, si la cámara está en la segunda butaca del público, o si la cámara está en la última butaca, o si la cámara está arriba en la platea superior, o si está en el balcón. ¿Dónde está la cámara? La cámara es un espectador, pero que puede estar cerca o puede estar lejos. Ahí debemos nosotros ser capaces de conocer ese tipo de planos, cómo se mueven, para que el lenguaje que tú expreses vaya acorde con eso. No es que tú estás mal, puede ser que tú, como bueno, nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho en la voz comercial, por ejemplo, y yo también sé que a ti, Ryder, que a veces uno interpreta un texto de una manera tan horrible, tan horrible, y te dice Sí. el director, ¿qué tú estás haciendo, Mario? No es así. O sea, ¿qué hiciste? No, No, no. no, no, menos locutor, El por favor. locutor, bájale. Entonces, todo esto es lo mismo. O sea, es como dosificarlo, es entenderlo y es conocerlo. Pero ante todo, el que da el paso al cine debe aprender sobre el método que se usa en el cine, sobre los planos, sobre qué se busca con esto que está pasando aquí. ¿Dónde está mi cámara? ¿Quién me mira? ¿Dónde estoy? Hay que preguntarlo, porque eso va a generar en ti primero confianza, tranquilidad, y va a generar una empatía con la cámara y un conocimiento previo del actor. Igual que como conseguimos un libreto y nos lo aprendemos. Pero hay que trabajar también la expresividad, la naturalidad, ese sentimiento que surge desde adentro. Porque como decíamos, la cámara es engañable. Voy a decir una palabra que no se usa, pero es engañable. O sea, es imposible que nosotros podamos mentirle a la cámara porque los ojos son el espejo del alma. Entonces, no es posible hacerle un teatro a la cámara. Pero tampoco que ahora en esta época, Ryder y chicos, es prácticamente imposible también hacerle un teatro al teatro. ¿Por qué? Porque la evolución de la sociedad, del ser humano,
ha traído como consecuencia una digitalización de todo, hasta de lo que los niños ven desde que nacen. Que cogen un celular y empiezan a. Y una tablet. Oye, mi hijo de 7 años maneja eso más rápido que yo. Yo me quedo así, me enseño. No, mira, esto es así. Con 7 años. Entonces, eso ha generado una sociedad nueva. Que no es la de Stanislavski, ni es la del teatro isabelino. Entonces, claro, tenemos que también adaptarnos a eso nosotros, los actores. Quitar todas esas cosas que han generado esa diferenciación, porque el tiempo evoluciona y ahora los muchachitos de chiquitos saben cuándo es mentira, porque ven películas en Netflix, ven series, aunque sean de niños primero, pero las ven. Y ven muñequitos y documentales. Saben lo que es, si está bien contado, si está bien dicho, no se dejan engañar. Entonces, el teatro también tiene que entender eso, que ahora la gente quiere cosas más espontáneas, más que salgan más del alma del actor, que no tengan tanta postura. Aparte de que tengamos un caso en que vamos a hacer un teatro del esperpento, es otra cosa. Pero aún así, ese personaje también tiene que tener una verdad. Tiene que ser digerible, porque la época es otra. La época es diferente. No podemos estar todavía renegando y hablando cosas del siglo XIX, del siglo XX, de principio del siglo XX. Eso es necesario para poder adaptarse y poder comprender ese tipo de actuación cinematográfica. Es un paso interesante, déjenme decirles, porque yo recuerdo que yo hice un comercial, fue el primer comercial que yo hice hace años, muchos años. Y yo decía una frase como que había que hacer algo con conciencia, votar con conciencia, qué sé yo, no me acuerdo. Y yo lo dije de una manera que el plató entero se murió de la risa. Porque me pusieron Juan Pablo Duarte, porque yo dije hay que votar con conciencia, una cosa así. Y eso fue chulo, chicos, porque de ahí partió la necesidad mía de mejorar, de encontrar esa verdad que no tenía. Y que aunque esté el talento de la gente, aunque esté el talento, esa pasividad en la palabra, esa pasividad en el decir, en el comunicar, esa forma de tú decir las cosas sin forzarlas, sin pretender nada. Eso yo entonces tuve que trabajarlo mucho. Y cómo correr los textos, un ejemplo, que es algo que nos pasa mucho a nosotros aquí. Hay una costumbre, una mala costumbre nuestra de creer que la fragmentación del texto da más intención. Que lo hemos hablado, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, no da nada, al contrario, la fragmentación del texto, excepto para marcar algo muy importante, algo muy determinante, lo que hace es lo contrario. Genera una incertidumbre en quien te escucha, porque quienes hablamos, hablamos con ideas completas. No hablamos por pedazos. Las ideas son una sola y está ahí contenida en lo que digo. Sin embargo, hemos aprendido de una manera equivocada, nos enseñaron a marcar. Porque mira, quiero decir que lo que está pasando contigo es algo muy grave. Bueno, en vez de decir, mira, quiero decirte que lo que está pasando contigo es algo grave. No, quiero decirte porque yo quisiera saber cuál es tu problema conmigo. No, porque yo quisiera saber cuál es tu problema conmigo. Entonces ahí entra ese problema que tenemos, con el cual tenemos que lidiar para no solamente entrar al cine, sino también para poder mejorar en el teatro como actores. Hay una fragmentación de la palabra con un objetivo que no sé. ¿Cuál es?
porque nos enseñan eso y después es un talón de Aquiles. Entonces, hay que cortar eso para poder lograr la comunicación, porque ante todo, el actor es un comunicador. ¿Vas a decir algo, Ryder? No, te iba a decir que a veces existe lo que se denomina como vestir el silencio, que puede ser, pero ahí debe estar con respecto a lo que hemos hablado ya algunas veces tú y yo, de que aún yo haciendo ese silencio, debe existir esa circularidad de la que hemos hablado en Wow, otras ocasiones, de claro. que si yo me detengo, que no se vea que es algo planificado, sino que se vea Sí, como algo natural, claro, ¿entiendes? Como que claro, claro, sea parte claro, de... claro, claro. Ahí entra lo que hemos llamado la acción dramática. El silencio de la palabra debe estar sustituido con una acción dramática que lo apoye. Porque si tú te callas, hace un silencio de una frase cualquiera, un ejemplo, yo puedo decirte, Ryder. Es lo que pasa. Y no hay problema, porque hubo una pausa, pero la pausa está llena de una acción dramática, de una expresión, de un sentimiento, de una situación que es una información que le llega al espectador. Cónchale, pero Mario está molesto con Ryder. En un momento, Mario empezó a hablar, pero se paró como para no darle una galleta. Y después siguió hablando con él. Entonces esa información llega al espectador de una manera clara. Ahora, si me detengo, hago un silencio porque me dio la gana, entonces ahí empieza la información a no llegar, porque ante todo somos comunicadores. Llega cortada, llega trunca. Y por esa razón es importante que el silencio de la palabra esté apoyado de acciones dramáticas que cuenten una dramaturgia escénica. A veces hay personas, actores, que cuando no hablan, botan el personaje, o sea, cuando no hablan, se fueron. ¿Pero por qué? Bueno, porque ese método mismo de Stanislavski, que habla sobre las acciones físicas, es por eso mismo, para darle humanidad al personaje, para que sea un ser humano, para que haga cosas, para que el tipo se puede cepillar los dientes y se puede bañar y se puede cambiar, puede poner unos lentes y puede leer un periódico, pero también le da sed, come, aunque lo que pasa nada que ver con la comida. Pasa en la escena es otra cosa y lo que pasa en su vida es otra cosa diferente para apoyar la humanidad. Entonces hay un problema con eso de la del marcado de los textos, del marcado, de ese marcado, de los signos de puntuación. Otra cosa que es bueno hablarla, que es muy bueno hablarla, los signos de puntuación. A nosotros nos enseñaron sobre las pausas de la coma, del punto, etcétera. Pero tú puedes fácilmente diferenciar una idea sin detenerte. Diferenciarla. En una conversación que va fluida y que va subiendo de tono, tú vas a tener varias opciones de signos de puntuación que te van a representar un cambio de emoción. Pero no necesariamente tú tienes que pararte para dar ese cambio. El cambio es fluido, la gente cambia y se va molestando hasta el infinito, pero sin poner comas. Entonces ahí entra esa particularidad que nos impide quizás a veces comunicar en el cine. Por ejemplo, es un problema eso. En el cine, bueno, lo hablamos en la película que hicimos ahora la otra lucha que tú estuviste, ¿verdad? Y Sí, sí. hablábamos de eso, hablábamos de esa idea. No, 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 Ryder, dime la idea completa. Dímela completa. Y tú veías después la cámara, cuando lo veíamos, la diferencia de la actuación, cómo el actor subía a un nivel mucho mayor. Aunque sea buen actor, cuando hace eso, mejora su comunicación.
Y eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer cine y también de hacer teatro. No podemos estar parándonos a cada 2 segundos para dar una, ay, ahora yo voy a marcar esto para que vean que yo soy un gran actor. Y yo aquí voy a decir esto, mira, me voy a parar aquí para, pero no, ¿cuál es el objetivo? A menos que haya un cambio brusco en la escena. Entonces, esa es otra cosa que el cine detesta. El cine detesta ese corte de la idea, esa fragmentación de texto que alarga muchísimo la escena y le quita verdad. Parece que estamos leyendo. O sea, cuando tú marcas mucho, parece que te aprendiste un libreto. No parece que eres una persona que estás hablando. O sea, yo estoy hablando aquí y te doy muchas ideas diferentes, pero no pongo comas. Yo sigo hablando, mira, porque esto. Mira, entonces, mira, lo que pasa es, yo sigo hablando con ideas distintas, pero fluyendo la palabra. A menos que haya algo contundente que necesite que me pare para demostrar una acción que es determinante. Entonces, esto también es importante. Tomarlo en cuenta para el cine y para el teatro. Y yo lograr eso fue un trabajo difícil, lograrlo porque cuando me pasó eso de Juan Pablo Duarte, eso fue un trabajo difícil para mí porque yo me sentí muy mal en ese momento y me ponía horas, horas, horas a trabajar la fluidez de los textos, la fluidez del texto, para poder encontrar esto que yo veía en los actores colombianos, que yo los veía actuando y decía, mierda, pero ¿cómo que lo hacen? ¿Cómo es que esta gente pueden hablar tan fluido sus textos y aquí yo no puedo hacerlo? No lo logro, no lo logro, no lo logro hacer. Tú sabes también que una de las cosas que también hemos hablado, y es la observación de los actores naturales. O sea, los actores naturales son una persona loco que anda por allí, la persona Sí. trastornada, el Sí. que vende los plátanos. O sea, observarlo. Inclusive, yo diría que irse más lejos. Convertirte en uno de ellos y enfrentarte en la misma realidad. A ver si las personas, las Claro. personas de la cotidianidad te pueden confundir con uno que está vendiendo plátano, o con una persona Claro. trastornada, o con alguien como jugar en eso, en la realidad, en el campo de acción, para ver si te va a decir, mira, este es lo que está haciendo de un loco, por eso se le ve que está bien de su cabeza. Es como ver, enfrentarse, como Claro, que claro. esos ejercicios como que pueden inclusive funcionar para como fluir, comenzar a fluir y observar, nos ayuda a darnos cuenta de esa fluidez, de esa circularidad del accionar de cada persona, de cada ser humano. Sí, claro. Y también te digo, en la práctica constante, el trabajo constante pero honesto del actor va a generar esa como capacidad creativa sobre la marcha. Es importante también que ese actor pueda ser como un vaso sin agua, que no tiene tantas mañas, que no está como conviciado, que no es un tipo que se cree que, bueno, yo llegué al cielo, sino al contrario, una persona dispuesta a dejarse llenar de cosas en cada momento. Y eso es trabajando que se hace. Porque mientras estamos pensando y tenemos una deficiencia o un problema actualmente o un problema como director, etcétera, si lo tenemos y no lo enfrentamos y lo trabajamos constantemente, quizás no lograremos esa comunicación. El cine dominicano ha ayudado mucho a que los actores que hacen teatro. Ya ahora vemos como ha sido muy provechoso para los jóvenes que salen de la escuela o los no tan jóvenes que han salido de la escuela, porque los vemos diferentes, son mejores actores ahora. Eso ha provocado que sean mejores actores, que sean como más libres. Y lo estoy viendo yo porque yo como director de casting uso muchos chicos de la escuela, jóvenes, uso mucha gente nueva, casi siempre, en mis películas. Y esto yo lo he visto, me ha gustado muchísimo ver los chicos cómo han ido evolucionando, cómo ya
se han ido metiendo en ese mood y después los veo en el teatro y también los veo bien, los veo igual, los veo actuando igualito. Y eso yo creo que es fundamental y debe ser un norte, no solamente de nosotros como actores, sino también de las entidades encargadas de la formación. Y cosa que hemos conversado tú y yo sobre la importancia de que las entidades formadoras de los actores dominicanos no los automarginen, no los automarginen, no les creen esa marginalidad innecesaria. No les creen esos estigmas, esos temores o esas actitudes arrogantes que nos crearon también a nosotros. Esa actitud arrogante de teatrista que es el mejor actor del mundo y los demás no sirven. Y los demás no, porque no son de teatro. No, 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 no. Olvidemos eso. Esto no tiene nada que ver. Y lo que hace es que crea una situación incómoda, porque también hay actores de teatro que se les abre el pecho en el cine. Que los he visto yo, no, 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 yo los he visto yo, los he dirigido. Se les abre el pecho. Como también hay actores de teatro que son excelentes en el cine, y hay actores de cine que no entran al teatro, ¿me entiendes? No tiene una cosa que ver con los que más hablan son los que lo hacen peor. Te lo digo yo, que gente que habla mucho y que dicen, cuando tú los ves, estudiantes de la escuela. ¿Qué? De ego. No, porque nosotros, los actores de teatro, somos actores. Ese es el primer paso. El primer paso para llegar allá y hacer el cambio es ese. Y luego, como decíamos ahorita, conocer la técnica, conocer cómo se gesta el cine, cuál es la forma en que se coloca la cámara, los planos, cómo me muevo. Eso se aprende en 2 días. Un actor de teatro que estudió teatro, en 2 días lo aprende. Porque ya hemos pasado por cosas peores, de que nos dan libretos 20 días antes porque hay un juidero con una obra y nos dicen, mira Mario, apréndete eso, que eso va en 15 días. Y lo hemos hecho. Entonces dime, ¿qué será difícil en el cine? Nada. Ahora, si nuestra cabeza no está bien amueblada para eso, entonces va a haber un conflicto, pero es más por actitud, por menospreciar. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí. Cuando yo era estudiante de la escuela, daban muchas clases de danza y esas cosas. Y yo dije, ah, no, yo no voy a aprender nada de eso. Yo cogía la clase, pero no me interesaba. Ah, pero después me hizo falta. Después eso me hizo falta, pues yo estaba de loco viejo. Y me pesó. O sea, cuando yo hice Bernarda Alba, yo tuve que coger lucha ahí. Yo cogí lucha para llegar ahí a hacer esas coreografías. Cogí lucha, pero lucha. ¿Por qué? Porque me dio mi gana, porque yo dije, no, no vale la pena eso. O sea, a la larga eso lo que genera es en realidad más cosas negativas que positivas y nos aleja hasta de hecho como profesionales, como actores, como entes que pertenecemos a un mismo medio, nos aleja y nos crea como divisiones innecesarias y malquerencias. Yo creo que no, que lo primero es amueblar la cabeza y comprender eso de cómo es cada medio, cómo se trabaja de una manera clara y el resultado va a ser maravilloso. Y lo otro es tratar de crear un equilibrio en tu actuación, tanto en el teatro como en el cine. Que cuando la gente vaya a verte al teatro, diga, mierda, pero ven acá, Ryder, y tú estás en el cine, ¿eh? ¡Wow! Eso impresiona muchísimo, porque a la gente le gusta eso, la gente busca eso, todo el mundo lo quisiera hacer.
Entonces, claro, sí, eso lo logramos como con técnica, preparándonos, quitando el marcado de las palabras, ese marcado excesivo de palabras, esa división del texto. Que, bueno, recuerda cuando tú hiciste, creo que el primer o segundo cortometraje fue, ¿te acuerdas, Ryder? Que yo fui a verte, que nos reunimos. ¿Te acuerdas el corto que tú hiciste? Ah, claro, que ahí fue cuando comenzamos ya prácticamente a trabajar. Yo comencé ese proceso de transición y donde Claro, tú me ¿cómo hablaste, quedar? bueno, todo, que básicamente de esa experiencia que me ha marcado tanto y de ese acompañamiento que, pues, que me diste en ese momento, pues por eso siempre he querido, pues, que tu punto de vista se pudiera pues llevar a más estudiantes, más egresados, porque personalmente a mí ha sido uno de los consejos que más me ha ayudado y que me ha permitido pues interpretar quizás de una manera un poco creíble, ¿no? Un poquito más orgánico en el cine. Sí, Y sí. eso de verdad que me ha ayudado y por eso pues, por esa experiencia básicamente te he invitado a este conversatorio, de verdad que sí. No, Ha sido buenísimo. y recuerda, bueno, la última película que hiciste, que fue Enriquillo, Enriquillo, también nos juntamos a trabajar todo Sí, eso y por bueno, cierto. ganaste el casting. Yo quiero que sepan que Y Mario bueno. prácticamente es mi acting coach personal. Sí. Pero No, no, todo es que eso es bueno y compartir esas ideas es muy interesante para lograr esa comunicación efectiva, esta comunicación efectiva que no cree tantas diferencias entre un medio y otro y que nos haga como, qué sé yo, más auténticos y no crear tantas divisiones, tantos problemas, tantas diferencias. sí, En esto que es tan complejo. tú sabes que, bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan como 3 minutos ya, pero Sí. lo has mencionado indirectamente y es una de las cosas que yo entiendo y que incluso a lo largo de esta semana teatral, todos los expositores, de alguna manera u otra, pues lo han mencionado y es la humildad y la honestidad en el arte. O sea, cuando usted es honesto en el arte, no solamente con su vocación, sino con, en este caso, con el personaje que usted tiene que interpretar, salen resultados maravillosos. Si usted va a Sí. interpretar a un ejecutivo, si va a interpretar a una persona que vive en una situación vulnerable, inclusive vamos a decir una persona que es un delincuente, inclusive ser honesto con el delincuente y no juzgar de inmediato al delincuente. No, voy a Claro. interpretar a un delincuente, entonces me voy a comer. No, 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 no. Sé honesto con ese personaje. Olvídate de Ryder y interpreta al delincuente, que es la oportunidad de él estar ahí. Y va con Así todo, es. exactamente con todo lo que tú dices, esa honestidad que se tiene que buscar y es sobre todo entrar con esa humildad. Yo creo que es muy, muy, muy valioso todo lo que ha dicho hoy Mario, de verdad que sí. Bueno, siempre, siempre corto el tiempo para hablar sobre este tema, porque Sí. entran otras consideraciones, las preguntas, lo que la gente cree, lo que la gente piensa, y esa retroalimentación que resulta ser muy enriquecedora. Pero siempre dispuesto realmente a conversar sobre esta experiencia, sobre lo que he vivido con esto y cómo lo veo. Porque yo soy un testigo claro y un testigo muy que vivió mucho esto y que lo puede dar como un testimonio de que tuvo que hacer, lo que tuve que dar esa diferenciación, tuve que trabajarlo, porque en esa época era más difícil. Difícil. No había tanta información como ahora. Era un momento donde la tecnología no estaba tan avanzada y las informaciones había que buscarlas de una forma diferente. Y tuve que buscar y 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 buscar hasta encontrar eso. Y me gusta siempre compartirlo porque nada mejor que ver a un actor bien o a una actriz bien en escena. Yo soy de aquellos que me alegro cuando alguien lo hace bien. No me siento envidioso ni me siento mal porque tú lo hagas bien. No, al contrario. Si yo voy a una obra de teatro y está bien, hasta lloro por la pasión que me da el talento de la gente. Eso es muy bonito.
Entonces hay que contribuir siempre a que cambien esas cosas para construir primero un teatro dominicano mucho más auténtico y también un cine dominicano con actores de talla internacional, porque talento hay de sobra. Aquí hay talento de sobra. Cualquier actor dominicano en cualquier momento sorprende y se gana un Oscar. Fácilmente, señores, eso no es. Solamente falta la oportunidad, la buena oportunidad, pero está el talento ahí. Dime a mí que yo hago casting, que trabajo con gente y sé todo lo que hay. Vamos a Mira, seguir evolucionando, vamos a seguir. a propósito de que mencionaste casting, hay una pregunta que yo no quiero dejar pasar y es algunos consejos que puedas dar a la hora de hacer un casting. Ya se nos pasó el tiempo, pues yo te voy a regalar, quiero que por lo menos en 5 minutos, sé que es Muy bien. difícil, esto daría una hora hablar de Sí, casting, pero es ver mucho cómo tiempo, por lo menos en 5 o 6 minutos, pero mira, como ante que todo, algunos consejos al actor, actriz a la hora de hacer un casting. O mandar ante un caso. todo, mira, yo te voy a decir algo. Yo siempre menciono a Stanislavski porque ese señor hizo cosas maravillosas que hasta para remedio sirven. O sea, lo que él hizo es un asunto que tiene tanto alcance, señores. Él quizás no pensó nunca en un casting, ni en que el casting, que la prueba de cámara, pero Stanislavski está clarísimo en su método de lo que hay que hacer para ir a un casting. Está clarísimo. Primera. Hay que preguntar sobre esa escena que te mandan. Primera pregunta. ¿Esa escena en qué contexto pasa? Primero. Segundo. ¿De dónde viene ese personaje antes de esa escena? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Porque sabemos con qué carga él viene. ¿Con qué carga él viene de por allá, verdad? Cuando llega al lugar. Pero también preguntar, ¿quién es el personaje? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y sobre todo, ¿cuál es la situación dada de la escena? Si conocemos esos factores, tanto psicológicos como externos, es muy difícil que ese casting tuyo no esté bien. Porque tú entendiste, tú sabes ya de qué se trata, sabes qué pasa, sabes de dónde viene, sabes quién eres, sabes cuál es tu psicología. Eres un ladrón. Delincuente. ¿Eres un simulador? ¿O eres una buena persona? ¿O quizás eres un espía? Entonces, dependiendo de cómo tengamos el contexto, todo lo que viene detrás, esa carga emotiva de la que habla Stanislavski, esa situación dada de la que él habla, ese momento psicológico del personaje de la que él habla también, del que él habla. Si eso está claro, el personaje está claro. Y entonces interpretarás lo que busca el director. Pero si tú llegas y te llaman, Ryder, hay un casting mañana, ven mañana y hablamos aquí. No. Fulano, mira, explícame cada cosa. Si no, tú vas a ir a pasar vergüenza porque fácilmente vas a interpretar a un tipo que no es nada de lo que es realmente. Y pierdes la oportunidad. Lo pierdes no por mal actor, lo pierdes porque no comprendiste lo que ocurre en la escena y por lo tanto no puedes interpretar adecuadamente. Entonces, ante todo eso, al final, en el plató, en el lugar donde te hacen la prueba, lo primordial, es crear un ambiente de empatía con quien te va a hacer la prueba. Crear confianza. No lo hagas desde que llegues. No. Tú llegas, Ryder, oh Mario, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? No, bien, ¿cuánto? Y los proyectos, ¿cómo están? Eso distiende
distiende muchísimo y te hace sentirte como en confianza, alegre, tranquilo, protegido, protegido, porque los actores somos como niños, que hay que añoñarnos. Los actores hay que protegerlos, porque somos niños siempre, aunque seamos viejos, aunque seamos adultos. Entonces, Mira, mira, ahí viene. Mario. Yo sé, ya. Lo tenemos que ir casi. hablando de añoñarlo, ya las mujeres, bueno, se están diciendo que ya le hemos robado 5 minutos. Bueno, Vámonos, en la vámonos, charla que vámonos. viene a continuación es Vámonos. sobre la presencia femenina en el teatro. Ay, 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 Y vámonos, vámonos, vamos a vámonos. respetarla. Claro, sí, Sí, también. no, vamos, no, vamos. Agradecerte inmensamente. Óyeme, ha pasado con todos los conversatorios. No da el tiempo, no da el tiempo para poder abordar todas las cosas importantes que, bueno, que salen a través del conversatorio y lo que también preguntan. Y nada, vamos a coordinar para ver si más adelante, pues, Claro. podemos hacer un conversatorio más prolongado, para que la persona incluso puedan entrar Claro. directamente al Zoom y puedan compartir pues sus ideas, porque estas son ideas que llevan un buen debate. Muchísimas Claro. gracias, Mario, por Gracias. estar con nosotros desde la Dirección General de Bellas Artes y desde la Dirección de Educación e Información Artística Especializada de FAE. Es más que un placer tenerte. Así que muchísimas Igual. gracias, Mario. Fue para mí. Vamos Bueno. a pasar ahora con un resultado que dura aproximadamente 10 minutos, con resultados de la provincia de Cotuí, me parece, sí, así, exactamente, de la provincia de Cotuí. Estos son de los resultados que estaremos proyectando en el día de hoy, en la semana, en el cierre de la semana teatral de los estudiantes de las escuelas provinciales. Así que, adelante, Xavier. Estrellas de un farolito, trágame tierra.
Vivimos en una sociedad donde el físico es más importante que las emociones. Vivimos en una época en la que para pertenecer a un grupo social debemos bullear al más débil. Vivimos en un mundo donde nuestra sonrisa es nuestra mejor máscara. Vivimos en una democracia donde el pobre trabaja para ser cada día más pobre y el rico ser cada día más rico. Vivimos encarcelados en nuestra propia libertad. Nuestra sociedad está marchitada de aquellas manchas oscuras que deja la delincuencia, la corrupción, las injusticias, la pobreza, el alcoholismo, la violencia y los problemas emocionales de cada adolescente que calla lo que siente y piensa por miedo de ser juzgado. ¿Saben algo? Todos nos dicen, la adolescencia es la etapa más bonita que vive un ser humano, pero nadie nos dice lo difícil que es ser adolescente. No es fácil para muchos vivir en una sociedad que nos critica por ser altos o bajitos, flacos o gordos, homosexual o heterosexual, blancos o negros, de clase alta, media o baja. No es fácil para muchos salir de casa porque solo nos preguntamos, ¿estoy bien vestida? ¿Soy bonita? ¿Tengo el cuerpo perfecto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfección! ¡Esta es la palabra! Eso es lo que el mundo busca de cada uno de nosotros. No nos permite cometer errores, porque si lo hacemos, somos la peor persona del mundo. ¿Se acuerda de Frida Kahlo? La hermosa pintora mexicana, quien fue buscada por sus preferencias sexuales, o más en la actualidad, desquiciadamente, quien fue víctima de bullying por el simple hecho de tener sobrepeso, pero aún así le demostraron o les están demostrando al mundo que no importa el que dirán ni los tropiezos de la vida. Lo que importa es amarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás a amarse a sí mismos. No importa que bailes merengue, salsa, bachata o hasta un bolero acaramelado, como quiera te van a criticar. Razones suficientes, pero aún así no deja de doler. Nunca creí que fuera tan difícil vivir aquí en mi propia piel. Nunca creí que mi peor enemigo sería parte de mi ser. Estoy sintiendo y es hora de decir
Excelente participación de nuestra Escuela de Bellas Artes de Cotuí. Ahora vamos a pasar a la siguiente, pues, el siguiente conversatorio que promete ser maravilloso. Esa es la presencia de la mujer en el teatro. Con nosotros estarán compartiendo sus experiencias cinco mujeres que cada día, desde sus espacios, hacen un aporte indescriptible al desarrollo del teatro. Damos la bienvenida a Aníbal Prandi, Lorena Oliva, Ingrid Luciano, Margaret Sosa y Lucina Jiménez. ¿Cómo están, chicas? Estamos bien por aquí. Hola, hola. Bueno, a ver, ¿qué me falta? Ah, no, aquí están todas ya. Básicamente, yo quiero pues hacer unas preguntas detonantes y bueno, ya ustedes conocen el orden. Les quiero dejar el escenario a ustedes, porque no quiero estar acá. Quiero que sean ustedes que se adueñen de todo este espacio. Y nada, voy a hacer unas preguntas para lanzarla y luego ya ustedes pues, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su espacio de trabajo, a lo que han venido realizando, pues vayan conversando. Dice, a ver, aquí lo tengo. ¿Cómo llegan al teatro? ¿Cuál han sido los principales obstáculos que han tenido que enfrentar? Y bueno, siempre planteándolo desde la realidad que se vive en nosotros. Tanto en República Dominicana como a nivel internacional se han tenido la experiencia. ¿Cómo ven a la mujer teatrista del 2021 frente a otras generaciones? ¿Y qué actividades y proyectos están desarrollando en este momento? Y también, ¿cuáles son los retos que tienen por delante las mujeres teatristas de hoy, sobre todo en la parte social, económica, política, en todo? Así que nada, Aníbal Prandi, usted es la primera, así que le dejo el micrófono. ¿Me oyen bien ahí? Estoy tratando de coordinar la pantalla para Correcto. verlas a todas. Bueno, vamos a arrancar. Yo voy a poner un cronómetro porque yo hablo mucho. Entonces, como son 10 minutos, yo lo arranqué. Entonces, yo me voy a guiar por tus preguntas, obviamente. Y la llegada mía al teatro, mira, eso fue una cosa muy curiosa porque yo desde que tengo como 11, 12 años, yo sé que yo quiero, o sea, yo quiero teatro. Cuando yo era niña, yo iba a muchas actividades culturales que me llevaba mi papá y yo entiendo que por ahí, digamos que surgió ese amor por el arte, tanto las artes visuales como el teatro. Entonces, yo estando en el bachillerato, yo vivo en la zona oriental, ahora no, pero toda mi familia es de la zona oriental, digo yo, bueno, yo voy, comencé en la escuela de artes visuales realmente, honestamente. Pero yo había tenido una experiencia haciendo mi primera prueba en la Escuela Nacional de Teatro, cuando estaba allá en Bellas Artes, en la azotea. Entonces, por una cuestión de la vida, yo no pude continuar haciendo los castings. Me acuerdo que en ese momento estaba Jafe y estaba María, y había un grupete de gente. Y en ese momento pasaban como muchas cosas en la azotea. Lucina me dirá, no sé, porque ahí había un revolú y gente, o sea, que la gente de teatro siempre somos bastante fuerte en el sentido de expresar nuestras opiniones sin filtro. Entonces, mientras hacíamos un grupo de gente que no sabíamos de nada, que veníamos de aquel lado, hacer casting, había un grupo de teatristas, de jóvenes que estaban en la escuela, haciendo un titingo afuera. Yo ni recuerdo por qué, pero había como ese titingo. Bueno, no se da, no continué, por una razón u otra no lo recuerdo, y cuando finalmente empiezo la universidad, es cuando digo, bueno, la escuela está ahora cerca de la universidad, déjame yo arrancar para allá. Pasaron los castings, de hecho, pero me dieron una oportunidad, Jaffer era el director en ese momento, y yo arranco para la escuela. Y bueno, entro al preparatorio y todo me va fenómeno. Y yo llego, digamos que de manera inesperada, porque ya se habían pasado las pruebas. Tú sabes que Iris siempre está ahí en la biblioteca, me dice, no, ya pasaron las pruebas y todo, pero en fin, fue que por una oportunidad que me dio Jafe, empiezo en la Escuela Nacional de Teatro y voy pasando las pruebas que me van poniendo en el preparatorio, y bueno, e ingreso ahí. Pero lo curioso fue como el proceso antes de entrar ya formalmente a la escuela y todo lo que tuve que pasar. Y todo lo que tuve que pasar, sobre todo siendo de la zona oriental. En la zona oriental ahora es que se están planteando hacer, digamos que, escuelas de bellas artes.
porque ya era hora. Y entonces, digamos que todo ese trayecto para finalmente entrar a la Escuela Nacional de Teatro, pues es como lo más curioso, digamos que de mi llegada. Y hay muchísimas anécdotas de todo tipo. Porque yo mientras estaba en la universidad fui estudiando teatro. Muy joven, tú sabes, muchas experiencias que no tienen que ver necesariamente con la experiencia académica, pero que están ahí, digamos que van organizándole a uno su universo complejo de experiencias que luego se ponen al servicio artístico. Pero no, yo arranco a la escuela, me va súper bien, terminamos y uno entra de una vez al campo profesional prácticamente desde que uno termina y como siempre o casi siempre tiene que hacer muchas cosas para mantenerse, tú sabes. O sea, por ejemplo, la docencia, que ha sido también parte de mi experiencia en el campo del teatro, también la historia del arte y otros estudios que tengo que también han contribuido o me han ayudado, digamos, que a sostenerme a través del tiempo. Pero hay algo interesante que a mí me gustaría como comenzar a plantear, yo así como bien pedagógica, y es precisamente eso que tú planteas de la mujer en el teatro o como se llama, digamos, que nuestro encuentro. Y a propósito, yo voy a plantear un texto que es de una historiadora del arte, que se llama Linda Nochling, que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Entonces, el texto realmente es una crítica de cómo es que en la historia del arte se han manipulado, o digamos que las líneas que han orientado a la historia siempre han sido muy masculinas. Y hablan desde la posición masculina del genio artista y la mujer entonces que ha tenido que sobrepasar muchísimos obstáculos para llegar a donde ha llegado. Entonces, yo creo que el mayor reto que tenemos, yo estoy como ahí mezclando las cosas, pero realmente el mayor reto es que haya un reconocimiento social, o sea, autorreconocimiento, pero un reconocimiento social de la importancia de la mujer en todas las esferas artísticas, y encargarnos de hacer esa historiografía del teatro que realmente se necesita, que en donde la mujer obviamente tenga, digamos, su encuentro con esa historia, o la historia se encuentra con la mujer o quien la escribe, porque siempre es desde una posición muy masculina o muy masculinizada. Entonces, digamos que ese texto, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Yo lo llevo a ¿por qué no ha habido grandes mujeres teatristas? ¿Por qué no se habla de las grandes mujeres artistas, teatristas, en la historia del teatro dominicano? Que a propósito de una publicación que hizo Canek, también es interesante, digamos, estos encuentros porque van como de la mano. Entonces, a mí eso me motiva muchísimo a abrir un debate quizá mayor luego con estas mujeres que están aquí, que todas son, que respeto mucho, que he trabajado con ellas, que las conozco. Para un debate mayor, déjame ver, voy por 6 minutos. Entonces, para un debate mayor al que se le pueda sacar mucho más provecho, digamos. Entonces, también hay otra parte, yo estoy como ahí saltando, porque como son 10 minutos y uno habla tanto, esa parte también mía del área multidisciplinaria, que no quería como dejar de conversar, porque a veces nos conocemos, pero no hablamos de quiénes somos, o no nos conocen, digamos, que en esos otros aspectos. Los artistas somos muy de la visibilidad del espectador, de la visibilidad del espectador también para nuestros compañeros y compañeras. Me refiero a estar en el escenario permanentemente. Y hay una labor docente importantísima que realiza la mujer en el teatro dominicano que es sumamente valiosa. Yo creo que de hecho, si hay algo que beneficia al teatro al teatro dominicano, es que los artistas y las artistas somos quienes impartimos docencia. Es decir, que esos alumnos están de la mano o están recibiendo, digamos, que ese conocimiento directo desde un artista que es educador y educador. Entonces, para mí eso es muy valioso. Es decir, es un conocimiento vivo, una experiencia viva que se está transmitiendo, que tienen nuestros estudiantes. Y en el campo docente, todavía tú lo sabes ahora como coordinador nacional de teatro, que habría mucho camino por recorrer, pero quería también enfatizar ese hecho, no solo porque yo lo hago, sino porque dentro de este universo de la experiencia de la mujer en el arte, en el teatro, ha habido una labor casi ininterrumpida
de mucho tiempo, de brindar mucha experiencia, de dotar a los demás de mucho conocimiento en el campo docente, que es sumamente valioso a reconocer. Y nada, tú sabes que uno llega al campo docente por necesidad. O sea, muchas veces caemos ahí porque necesitamos sobrevivir, y realmente en la esfera de la escena teatral no hay... Hay oportunidades, pero todavía no hay tantas. Y ahí voy a los retos para ir concluyendo. Yo creo que el mayor reto que tenemos en el teatro dominicano, en sentido general, es el campo de las posibilidades que tenemos para... Lo hablo desde la gestión y la autogestión de fondos de la producción, y desde las posibilidades de... entender otras formas también de hacer teatro. Nosotros tenemos una especie de estructura muy formal o muy formalista, muy, muy esteticista de entender que el teatro es ese teatro de sala, de ese teatro de sala muy formal, muy a la griega, muy, digamos, a la italiana, de ese teatro grande que tiene todas esas posibilidades y todos esos recursos que realmente no tenemos todos. No solo los de Santo Domingo, sino también, imagínense, toda la gente que está fuera de Santo Domingo, que no tiene esos recursos. Entonces, sacar el teatro fuera de ese espacio tan formal para entender todas esas posibilidades escénicas, creo que es un reto importante. Y entender nosotras, que por lo regular, bueno, ahora obviamente se habla de Ingrid, que es dramaturga, Lorena, que tiene una escuela, que es actriz, y además, yo creo que una de las personas que yo conozco que mejor adapta obras y se la busca, o sea, esa cabeza creativa. O sea, todas las que están aquí, que saben, se han dedicado a tantas áreas del teatro, cómo conducir ese proceso creativo para nosotras estar en la escena, pero también trabajar en la producción del evento, porque es que lo hacemos todo. Y eso no es exclusivo de las mujeres. Creo que es del teatro en sentido general. Yo no lo veo como... o sea, lo veo como oportunidades que se pueden explotar. Voy como a darle un ordencito, me estoy pasando ahí por unos segundos, pero primero, entender las posibilidades escénicas más allá del espacio formal teatro. Entender las posibilidades también que hay de creación de las mujeres como un aporte al arte nacional. Y entender que tenemos que empoderarnos. O sea, yo creo que el mayor reto en el teatro dominicano es un asunto de empoderamiento, dejar ese patriarcado que hay para, desde la autogestión y el autoentendimiento de que somos creadoras, entonces partir de ahí con un discurso propio, creativo, artístico, para ofrecérselo a los demás. Creo que me voy a quedar ahí para no extender el debate. Buenísimo, buenísimo, Aníbal. Yo entiendo que me gusta mucho lo que has mencionado, y que también fue una de las cosas que, bueno, Canek menciona también en el ensayo que hizo, que el artículo que publicó, y es lo de la historiografía femenina. Me comprometo públicamente, pues, luego a seguir conversando detrás de esto y ver cómo podemos elaborar más actividades como esta para que podamos elaborar eso y poder hacer una publicación. Miren, yo voy a decir algo, te voy a interrumpir, y Cané me va a decir que ahí está tú, pero esa motivación de la historiografía... No te escucho. Pero tengo el micrófono abierto, ¿me escuchas ahí? Sí, lo oyes. Entonces, esa necesidad historiográfica surge primero por inquietudes propias, que fueron, digamos que... cayendo en cuenta en todo lo que Canek realiza. Lo digo porque como estamos hablando y conversando de mujeres, no es un asunto de robarse el show, pero realmente hay una inquietud muy propia de hacer esta historiografía en sentido general de muchísimas cosas que él ha ido adoptando con el tiempo. Lo digo también por un asunto de esas ideas que a veces tenemos como pareja, de cómo es que funcionan las parejas en el teatro y cómo somos, pareja, digamos que es una inquietud común, más bien. Sí, no, y también invito a los espectadores que están desde las provincias, sobre todo esas mujeres que
están desde el anonimato haciendo un tremendo trabajo, pues que se comuniquen con nosotros y vamos a ver cómo, bueno, solamente servir como un como parte de impulso desde la coordinación, pero que ustedes también sean las que se realicen todo este trabajo necesario. Ahora vamos a pasar con Margaret Sosa. Margaret, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, espero que me estén escuchando porque, bueno. Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Tú sabes que Margaret, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos de una vez a entrar en materia porque primero siempre tengo que hacer la introducción de cómo sintetizar, ¿no? Porque saben que yo hablo mucho. Tengo muchas cosas que decir y hablo mucho. Entonces, nada, en primer lugar quiero agradecer y expresar mi privilegio, el honor que siento de participar con estas mujeres. Ya Ingrid y yo como que somos hermanitas desde la primaria, porque no solamente estamos en todos los encuentros, sino que también en cada curso, en cada cosa que hacíamos, casi siempre caíamos juntas, sin saber. Pero bueno, en primer lugar, yo llego a la escuela de teatro realmente buscando la escuela de artes plásticas, no para mí, sino para una compañera, una colega mía, que vendíamos periódico. Promocionábamos el periódico aquel, Tiempos del Mundo, Aníoba se acordará. Y ella quería inscribirse en Bellas Artes de Artes Plásticas. Y yo quería inscribirme en Bellas Artes de Teatro. Y llegamos al Palacio de Bellas Artes, cuando eso todavía estábamos en la azotea. Y cuando llegamos, nos dijeron, no, la Escuela de Bellas Artes está en el Conde. Aquí es la de teatro. Entonces le digo yo, bueno, pues mira, aprovechemos entonces y vamos a hacer el proceso mío. Estoy hablando de 16 años, dos chamaquitas de 16 años con dos bultos de periódico cada uno. Y luego entonces vamos para el Conde. Y subimos, nos mandaron para la azotea. Ya eso fue una aventura para mí, de hecho. Tener que subir a la azotea y llegar allá arriba y este mundo y esta cúpula. Y yo, wow, y esto. Me encontré ahí con Elizabeth. Como todo en mi vida, que ya dicen, verdad, mucha gente, Margaret, cuentos. Era el último día de inscripción, pero se necesitaba una acta de nacimiento y dos fotos 2x2 y 100 pesos. Y por supuesto, ahí yo hice mi primer show, mi primera actuación. A alguien como Elizabeth, que lo que la conocemos, sabemos que no me fue nada fácil, porque tiene carácter la mujer. Ella me dio la oportunidad de dejarme asentada, me dijo, bueno, ven, está bien, inscríbete. Me dio el recibo y me dijo, bueno, tú me tienes que traer el lunes, recuerdo que era un viernes, el acta de nacimiento y me tienes que traer la foto. El problema grande se hizo porque yo también ayudaba a mi mamá en un colmadito que mi mamá tenía para sobrevivir, ¿no? Para mantener nosotros. Y yo atendía colmado en la mañana y yo estaba en la escuela por la tarde. Yo llegué a mi casa, ahí hice mi segunda actuación. Le dije, mami se dejaba impresionar por la fama cada vez que yo me presentaba. De chico, mami, me acabo de ganar una beca. Me acaban de dar una beca para estudiar teatro en la Escuela de Bellas Artes. ¿Y cómo vas a hacer con la escuela? No, yo resuelvo eso. Nada, el caso es para cortar el cuento que resolvimos. Hablé con mi profesora de literatura que me quería muchísimo y ella me ayudó a traspasarme para la escuela. El otro día ya estaba yo yendo a la escuela por la mañana, al liceo. Y en la tarde ya estaba para Bellas Artes. Ese año recuerdo que quemé todas las materias, incluyendo incluso artística y orientación, porque ya yo teatro. Yo en el barrio, en una casa de cultura del barrio, y el Teatro Patrio, yo venía muy, 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 muy motivada, y ya para mí este era como el paso definitivo.
yo siempre me caractericé por tomármelo como muy en serio. Yo me lo creía, me lo creo todavía, porque hay que seguírselo creyendo. Y yo creo que eso es lo que me hizo como entrar así con esa fuerza a la escuela. Y recuerdo que estaba María Castillo en ese primer momento de directora y acto seguido pasó Jafé Cerulla de directora. En ese aspecto de mi llegada y de mi entrada al teatro, de cómo yo entré definitivamente, formalmente al teatro, yo veía que María Castillo, por ejemplo, era directora de la compañía de teatro, que era un referente de poder, que era un referente de, que era una voz creíble dentro del teatro. Luego empecé a verla como directora de la compañía y dirigía todos estos espectáculos buenísimos que yo tuve la oportunidad de empezar a ver de entrada, como Miseria, que luego fue El Herrero y la Muerte, que era como su un título larguísimo ahí. Bueno, entonces yo también empecé a Olga me cautivó muchísimo su parece que está teniendo, se está perdiendo la señal de Margaret Sosa. Actuación, bien camino negro. Ok, déjame moverme un poco. Es que ahora ustedes saben que estamos en una crisis de la pospandemia, que es peor aún, porque ahora son actividades virtuales, actividades presenciales, trabajo físico. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Coméntanos ahí acerca de, por ejemplo, esos retos que tenemos ahora, o que se tienen que enfrentar, se están enfrentando sobre todo ahora mismo, ustedes como mujeres. Mira, nosotros como mujeres, te hablaba de Olga y de esas actuaciones que me impactaron a mí recién llegada a la escuela de teatro, muy joven, porque precisamente hay un reto grande que tenemos las mujeres que hacemos teatro ahora. Y si vamos a hablar del siglo XXI, tenemos que hablar también de nuevas generaciones, también a partir de nosotras que impartimos docencia, de nosotras que damos clases de teatro y de gente que se está gestando y que sigue saliendo de la escuela de teatro, de la universidad y de eso, mujeres que están surgiendo en el pleno siglo XXI, porque quizás a nosotras nos costó un poquito entrar en la dinámica del siglo XXI, eso fue un reto. Porque ya veníamos con una dinámica, ¿no?, del siglo XX, del año de los 90, donde todo era muy diferente a cómo empezó a cambiar la cosa, sobre todo a partir del 2003 para acá. Entonces yo creo que el reto primordial es, primero, mantener esa historiografía, si se quiere, como decía Aniova, de esas mujeres como la que te menciono, ¿no?, la misma Bucarelli, ese privilegio de contar con esa trayectoria de esas mujeres, Elizabeth Ovalle, que tiene una trayectoria de dramaturgia, la de la diáspora, de Tadinora Coronado, que escribe muchísimo, muchísimas mujeres, Yolani Rodríguez, que están en Nueva York y que han hecho una trayectoria de teatro dominicano en Estados Unidos. Ahora también se está gestando también en España y en Europa esa trayectoria de mujeres. Entonces el reto mayor es primero reconocernos y conocernos, leernos nosotras, apoyarnos, reconocer esa, por ejemplo, esa base sentada, yo diría como de María Castillo, como esta jovencita que se fue a Rusia con 15 años, y agarrar eso, y entonces desde ahí decir, no, espera, esta es la imagen del teatro de la mujer dominicana, una mujer que se ha educado, una mujer que dirige, una mujer que ha demostrado tener la capacidad creativa, operativa en todos, porque imagínate tú, María Castillo ha dirigido la compañía como 5 veces y la escuela de teatro 3. Elvira es directora de cuántas cosas a nivel de educación, o sea, son mujeres que inciden no solamente en el teatro, sino en la educación general del país. Nosotras las que le seguimos detrás, hemos seguido también en ese proceso de ser educadoras
de ser formadoras, de ser actrices, de ser directoras. Y las que vienen ahora también, que son muchas generaciones, las tenemos que subdividir, ¿no? También van en ese proceso, que también dan clases, que también van montando sus obras. Y yo creo que por ese legado, tenemos un legado de esta mujer que no solamente está en la escena, sino que está en todos los ámbitos de la escena teatral en sentido general. Entonces el reto es mantener ese legado, mantener eso, al mismo tiempo que innovamos, que avanzamos, que hacemos, ¿no? Que también a nosotras mismas nos podemos ver como entes creativos y como entes que podemos hacer las cosas. Buscar dentro de nosotras nuestra voz, porque claro, yo estoy mencionando a Olga, estoy mencionando a María, estoy mencionando a Carlota, estoy mencionando quizá a la misma Molina Solá para irnos un poquito más para atrás y todo, pero yo no estoy diciendo no, porque es que María es lo que, no. Estoy hablando del legado, pero para eso mismo, para encontrar cómo ser esa directora que desde su espacio y tiempo logró ser María, dentro de su estilo y dentro de su género. No pensar siempre como que estamos empezando de cero, no estamos empezando de cero, lo que tenemos que hacer eso, investigar, leer esos artículos, por ejemplo, como ese mismo que ya mencionaba Aníbal, que escribió Canet, hurgar, leer, el teatro patrio, yo buscaba las mujeres que participaron en el teatro patrio y no se encuentra la biografía, y había mujeres participando en La Viuda de Padilla, y eso, y no, yo no la encontré, con el mismo Canet buscando información, para buscarla sobre eso, pero tenemos que empoderarnos nosotras, no solamente la palabra empoderamiento como femenina, sino también de hurgar esa historia, de mantener esa historia, de traspasarla también a nuestras próximas generaciones. Ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia, para hablar un poquito, por ejemplo, de las mujeres en las salas de teatro, que ahí está Lorena, hacíamos reuniones en la Resati, y ya, yo empecé a escribir un libro que se llama Mujeres en las Salas de Teatro, el cual por suerte no he publicado, porque ahí ya tengo que entrar a Lorena, tengo que entrar, gracias a Dios, ¿no? Que hemos seguido avanzando, y que ahí ya está Belkis de Casita de Sueño, que María Ligia, bueno, María Ligia ya estaba, pero Arisleida en Puerto Plata, o sea, creció el libro antes de incluso de haberse publicado, y decíamos, bueno, pero ¿qué tal? Las salas independientes son de mujeres, aunque estaba Silvio, pero estaban ahí produciendo detrás. Está Claudio, pero está bien ahí, hasta cosiendo la ropa de los títeres. Tú te encuentras a Viena, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis que se dio con la pandemia, este momento que se dio con la pandemia, ha servido un poco para vernos a través de estas pantallas, pero quizá para reencontrarnos, para vernos, para reconocernos, para decir, ay, cónchale, pero mira, verdaderamente, mira cómo el poder de las salas independientes, por ejemplo, está en manos de las mujeres, en esa mano creativa, en esa mente tenaz que tiene la mujer cuando emprende un proyecto. Entonces yo creo que sí hace falta todavía mucho camino por recorrer, sí hace falta mucho porque nos reconozcan, porque valoren, en la medida de la igualdad, ¿no? Las cosas que hacemos las mujeres, pero nosotras, yo creo que aquí en República Dominicana estamos bien adelante, porque nosotras si no nos la abren la puerta, entonces la tumbamos, entonces la hemos tumbado, hemos abierto ese camino, hemos visto las que lo han abierto y también nos hemos guiado de eso y hemos dicho, bueno, pues yo también puedo romper una puerta, yo también puedo entrar por ahí, yo también puedo alzar mi voz. Yo no conozco una mujer dominicana que no alce su voz. Estoy hablando en sentido teatral. Yo no conozco, por ejemplo, ni de esta generación, ni de ninguna de la que yo estuve, que haya una estudiante dominicana de teatro que diga, yo no puedo hacer mi obra porque fulano me dijo que yo no puedo hacer mi obra. Y eso es lo que yo quiero valorar y quiero rescatar. Ese empoderamiento que tiene la mujer dominicana en el teatro dominicano. Lucina, por ejemplo, que estábamos en el mismo momento en la escuela, yo recuerdo unos trabajos de Lucina hermosísimos. Y yo decía, wow, pero... Y Ana María, por ejemplo, que está en España, y dice, wow, qué ojos, qué presencia, qué cosa. Y la obra era, por ejemplo, la obra era de Fausto, pero tú a quien veías era Tarsi Castro, por ejemplo. Y el director era Fausto, pero tú veías esa presencia, ese empoderamiento en escena, esa determinación, esa seriedad con que se ha llevado el teatro dominicano por las mujeres. Y tú dices, no, espérate, esto es serio, esto no es mentira, yo tengo que... esas que acaban de salir,
esos trabajos que acababan de salir antes de mi promoción, yo decía, no, espérate, que cuando nos llegue el turno a nosotros hacer el festil, nosotras tenemos que hacer algo a ese nivel. Después, por ejemplo, el grupo de Anioba, que hicieron una cosa extraordinaria, y la mayoría, Felicia, la misma Anioba, un grupo ahí que tú decías, wow, pero es verdad, se ha seguido esa trayectoria, y a mí eso me encantaba mucho. O sea, que en el siglo XXI, yo creo que lo que queda es seguir creciendo, seguir buscando dentro de nosotras, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? ¿Cómo lo queremos expresar? Sí, un poco toda esa parte formativa, clásica, nos criamos con teatro griego, nos criamos con monólogo griego, nos criamos con Lorca, es lógico, es normal. Yo me sé todas las canciones de Marco Antonio Solí, nunca ni tenía radio en mi casa, o sea, porque nos criamos escuchándola del radio del vecino. O sea, tenemos muchas referencias que son comunes, pero a la medida que nos vamos limpiando de todo eso, y nos vamos limpiando del patriarcado, y nos vamos limpiando de todas esas ideas añejas y ancestras, pues yo creo que nos vamos encontrando y vamos dando un mejor producto y vamos entregando en los barrios, como es el caso de casi todas las que estamos aquí ahora mismo, Lorena, Ingrid, Anioba, que trabaja, que da clase en la universidad, Lucina, que también tiene su teatro en un barrio, que tenemos las salas en las comunidades, donde claro, sabemos que hay niñas, que hay mujeres con una realidad social, que no es solamente a nivel escénico, a nivel teatral, sino que ya uno tiene que incidir en esa realidad social, ya uno tiene que incidir incluso en la educación de esa persona, por como sabemos, por todas las debilidades que tenemos a nivel no solo de educación, sino en sentido general en los barrios. Entonces yo creo que el legado se resumiría en el relevo, en creer en esa mujer del siglo XXI, pero yo no diría Margaret, yo diría esas del siglo XXI que se están gestando, que vienen, que tienen propuestas, que han vivido dentro de esta época tecnológica y digital y que nacen con todo esto, entender eso que hacen, entender, porque a veces no entendemos, a veces estamos viendo una obra de ahora y la estamos pensando como hace 10 años atrás. Y entonces eso es un poco de lo que sería el reto, sería como comprendernos ahora, vernos ahora, leernos ahora, hacer un poquito a un lado la historia en ese aspecto y ver las cosas que están haciendo los muchachos nuevos, cómo ellos se manifiestan, invitarlos también a estos encuentros para que ellos también se expresen y uno poder escucharlos. O sea, yo creo que ese sería desde mi punto de vista. Buenísimo. Tú sabes, Margaret, que has mencionado unos puntos muy importantes y que me gustaría que pues vayamos tomando ese hilo, sobre todo por la participación que tenemos a continuación, que es de Lorena Oliva. Tú nos has mencionado, Margaret, y voy a conectar ese trabajo de formación, ese trabajo de sensibilización de esos muchachos, de esas personas, incluso ya de edad avanzada, incluso que van buscando esa necesidad de expresarse, y ese trabajo que se realiza, que realizan ustedes como mujeres formadoras, educadoras, sensibilizadoras desde el punto de vista artístico, teatral. Y por eso quisiera pues que Lorena Oliva nos comente un poquito de ese arduo trabajo que ella realiza constantemente, incansablemente, contra toda la corriente, obstáculo, todo lo que venga. Siempre ella está pues buscando la manera de sensibilizar y aportar un poquito de su experiencia. Adelante, Lorena, coméntanos un poco. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta en este encuentro con estas mujeres tan, tan lindas que quiero y admiro tanto. Mi comienzo, yo también quiero contar cómo llegué al teatro, no solamente hablar de lo que estoy haciendo ahora, porque comenzó también de una manera muy curiosa y a lo mejor poco típica para esta región, ¿no? Saben que, nací en Argentina, llegué aquí a los 26 años, y yo comencé haciendo teatro a los 18, huyendo de un mundial de fútbol. Había una final de fútbol en Buenos Aires, y somos un país
muy fanático, y con una amiga no sabíamos dónde meternos realmente, porque era muy probable que ganara Argentina, o que perdiera, y nos daba igual, pero iba a ser insoportable estar en la ciudad, estar en el barrio, estar en la casa, con esos gritos. Entonces nos metimos en el Teatro San Martín, que es el teatro público, a ver lo que sea. Eran las 3 de la tarde, y vimos lo que sea. Entonces, ahí vi una obra de Hugo Midón, era las 3 de la tarde, o sea que yo entré a ver teatro infantil sin darme cuenta, se llamaba Locos Recuerdos, y era una obra con una estética de rock, con muchos actores súper talentosos, humoristas, haciendo humor para niños. Y cuando termina la obra, duró como 2 horas, yo me paro a aplaudir, y comienzo, era una comedia, o sea, no había ningún motivo como para que yo me conmueva al punto de las lágrimas. Yo no me estaba conmoviendo por la historia, yo me estaba conmoviendo por el acto, por el hecho teatral, porque estaba siendo consciente de lo que estaba sucediendo en mí. Yo sentí algo en la piel, en mi sensibilidad, en mi emoción, y le digo llorando a mi amiga, yo tengo que estar ahí arriba algún día. O sea, no arriba de ese escenario, sino arriba de algún escenario contando una historia. Y ella me anotó, me regaló un curso, un taller de teatro en el Centro Cultural Rojas, era un taller de verano, yo tenía 18 años, y esa clase me cambió la vida. O sea, desde ese día yo encontré que era ahí donde tenía que estar, ¿no? Era en ese lugar. Ese caminar por el espacio, ese romper con esas estructuras, esos juegos, todavía recuerdo, ¿no? Esa sensación. Y esa clase la vuelvo, la tengo anotada, la vuelvo y la repito cada vez que yo comienzo un taller de teatro y estoy como, recibiendo a nuevos alumnos, sobre todo si son adultos. Trato, esa clase la anoté, y esa clase la repito como un ritual, igualita como yo la recibí. Es como una especie de ofrenda, ¿no? Y así comienzo, ¿no? Con ese objetivo de enamorarlos de este oficio. Así fue que comencé. Yo ya estudiaba educación, yo quería ser educadora, o sea que no es que di clases por como una alternativa al teatro, sino que para mí yo iba a ser educadora, yo iba a dar clases, o sea, mi rol era estar en las aulas, ¿no? Y luego que terminé la carrera de educación, educación de nivel primario, comencé el profesorado en literatura. Pero a la vez, a la noche estudiaba teatro, ¿no? Como estaba haciendo las dos carreras, más trabajaba, entonces tenía un lío, ¿no? En el trabajo estudiaba libretos, en la escuela ensayaba, bueno, era un año bastante caótico, y un compañero de teatro, me acuerdo que me dijo que cómo yo me imaginaba en unos años, si yo quería ser esa profesora de literatura que lleva a sus alumnos al teatro, y cuando ve a la actriz salir a escena, siente esa cosita aquí, ¿no? De lo que no fue, o esa actriz que podía, a través de la literatura, conectar con la educación de algún lado. Y al otro día no volví más al profesorado de literatura, porque me visualicé como esas profesoras, ¿no? Que llevan a sus alumnos al teatro queriendo ser la actriz y contando, ¿no? Que cuando eran jóvenes hacían teatro, pero son profesoras de literatura. Entonces, de ahí, bueno, nunca me pude separar un poco de la adaptación, como decían las chicas, de tratar de acercar a los jóvenes a la literatura, sobre todo a los clásicos, a través del teatro. Por eso, si ven el repertorio, es, bueno, La Fierecilla Domada, que con el que llegué aquí al país, con Marisabel Bosch, de directora. Esa fue mi primera obra aquí, como mi carta de presentación, un poco. Luego La Odisea, y luego clásicos también, y cuentos. Y la idea es siempre estar como de la mano, ¿no? De la literatura, para que el teatro sea una herramienta más. Que ese también, dentro de los desafíos que tenemos como mujeres y como teatristas, ha sido mi gran lucha interna y mi gran pelea, ¿no? Primero,
lograr que el teatro infantil se visualice como un teatro que no es un subteatro o un teatro inferior, o que hacemos teatro infantil porque no podemos hacer otro tipo de teatro, porque todavía estamos en un nivel en que no llegamos a la profesionalización, entonces hacemos teatro infantil. Así como escogí ser educadora, escogí hacer teatro infantil. O sea, por mí me hubiese quedado la vida entera haciendo teatro infantil si el teatro infantil hubiese tenido en el país un reconocimiento como lo tiene en otros lugares. Cuando yo sentía que me estaban excluyendo del grupo de actrices, de artistas, decidí hacer teatro también para adultos, como para decir, miren, también puedo hacer otra cosa, pero hago teatro infantil por opción, ¿sí? Porque sentía que era el lugar donde yo me sentía más necesaria, viniendo del mundo de la educación y pudiendo combinar todo lo que es el mundo del clown, del humor, ¿no? Acercar a los chicos y a las familias al teatro. Para mí era como un semillero de público poder trabajar desde ahí. Pero sentía que, inclusive a la hora de los festivales, a la hora de la elección de, bueno, de las mismas charlas y los mismos, o sea, esto hace 10 años o 15 años no sucedía. Porque yo hacía teatro infantil, yo no tenía nada que aportar, porque ella está haciendo musarañas por ahí en colegios. Entonces, realizo una obra para adultos, que fue Juana, en el 2014, simplemente como para una demostración, ¿no? Aparte de querer contar mucho esa historia, querer yo misma entender que uno es teatrista, ¿no? Uno hace teatro, y que el teatro infantil, a diferencia de como todo el mundo cree, es uno de los públicos más difíciles, ¿eh? Porque un niño se va inmediatamente, se para y se va, no tiene ningún tipo de o grita o llora o hace lo que sea si la obra no le llega, no lo conmueve, no lo atrapa, no tiene la diplomacia de un adulto de quedarse hasta el final o de aplaudir después, te dice uy, no, y no quiere estar ahí, se va. O sea que poder enamorar al público desde edades muy pequeñas era uno de mis objetivos, porque sentía que sí, que necesitábamos público, o sea, que es nuestro fin, ¿no? Hacia donde queremos todo el mundo llegar. Ese ha sido uno de los principales retos como teatrista en el área del teatro infantil, y creo que todos los que trabajamos en títeres, teatro infantil, tenemos como ese hándicap, ¿no? También, y mucho también, no solamente de la sociedad, sino también de los mismos colegas, ¿no? Y de la gente que entiende que es un teatro inferior, ¿sí? Porque nos dediquemos a un público pequeño. Por otro lado, también escogí formar una familia, o sea, fue una elección formar una familia y convivir. El teatro es un sacerdocio, el teatro es algo que nos apasiona, yo tengo el teatro al lado de mi casa y le he dedicado muchas horas a conservar este espacio, mantener los talleres, una estabilidad, tantos años, ¿no? De seguir promoviendo proyectos y a la vez siempre tratando de entender que voy a ser la teatrista que mis hijos y mi familia me permita ser. O sea, teniendo siempre como una lucha interna, ¿no? Claro que me hubiese encantado ser una actriz de festivales y viajar por el mundo entero, y eso implicaría haber dejado a mis hijos en algunos momentos donde ellos me necesitaban. Entonces siempre el equilibrio, ¿no? Esta familia y esta profesión, a veces no tengo un horario de 8 a 5 y llego y hago tarea con mis hijos. Yo estoy y no estoy. Estoy desde otro lado, estoy desde otro momento, y realmente eso es difícil, porque para las mujeres que también llevamos un hogar, una casa, una economía, vivir del teatro, para y por el teatro, implica mucho sacrificio de tu familia también, ¿no? Y eso es necesario como un vigor adentro, y una es un sacerdocio, es como una manera de retiro también, y eso me di cuenta cuando fue el primer cumpleaños de mi mamá, que yo tenía función, y era muy jovencita yo, y no estuve,
cayó sábado, toda la familia llegaba y yo me iba. Y cuando me fui en el tren a actuar a la capital, yo vivía en provincia, ahí entendí muchas cosas, ¿no? Parecía como muy, muy fría siempre y muy desarraigada, como que ella, y ella y su teatro. Pero uno solamente sabe lo que vive cada vez que está ausente para estar presente en otro lugar, ¿no? Y siempre como la familia y el teatro ha sido como un choque que todas las mujeres, se nos cuestiona más a las mujeres, entiendo, que al hombre. El hombre va a trabajar. La mujer, ay, siempre tú y tu teatro, pero ese es mi trabajo. O sea, yo me voy también a trabajar y me voy a trabajar por mi familia y para mi familia también. Entonces, somos más cuestionadas cuando no estamos, ¿no?, que el hombre. Por otro lado, el reto también es que, viniendo de una formación humanista, como es la educación o el teatro, nos hemos tenido que formar a la mala y a la fuerza en otras áreas, como el mercadeo, la publicidad, la gestión. Yo no he estudiado gestión y tengo un espacio y a veces me cuesta horrores entender los formularios, a dónde es que tengo que ir a llevar un papel, cómo es que se aplica para fondos, o sea, un montón de cosas que realmente van hasta inclusive en contra de lo que ha sido mi formación. Uno no todo el tiempo está haciendo el teatro que quiere, el teatro que desea. Y por otro lado, otro reto que también tenemos las que nos dedicamos al teatro infantil, al teatro juvenil, es desvincular el teatro, si bien para enamorarnos un poco y para entrar, ¿no?, al mundo del teatro infantil en los colegios tuvimos que relacionar contenido educativo con teatro. Yo creo que ya en el 2021 es hora que el teatro se desvincule de cualquier otro objetivo que no sea simplemente disfrutar una obra de teatro. O sea, que ya no tenga que tener ese plus de que está enganchado en algún contenido histórico, de literatura, de naturales, de cívica, para poder nosotros entrar al colegio, entrar a la niñez, entrar a los centros educativos, y que el teatro sea el fin. Ver teatro, ¿sí? Un teatro que ayude a nada, simplemente a que disfruten el teatro y nada más. Yo creo que, bueno, ahí un poco hice un recuento de mi historia. Me dedico aquí a la formación de niños, niñas y adolescentes desde hace 18 años, de manera ininterrumpida, durante todos los días del año, durante todo el tiempo. Aquí los que me conocen saben que siempre estoy aquí fajada. Creando también proyectos y colaborando con instituciones con los cuales yo siento que puedo aportar desde el teatro algo a la sociedad. He trabajado con proyectos sobre bullying, matrimonio infantil. Ahora estoy trabajando a favor de las tres causales con dos montajes en los cuales he escrito o dirigido, donde yo sienta que mi voz pueda ayudar un poco a comprender más el rol de la mujer en esta sociedad, ahí voy a estar. Y siempre, siempre, siempre agradecida, porque jamás me he sentido extranjera en esta isla. Y ahora viene la parte cursi, pueden poner violines y todo lo que ustedes quieran, pero realmente la acogida que yo he sentido de mis compañeros, de mis compañeras, de mis colegas, ha sido realmente lo que ha construido en mí a esta Lorena que soy ahora. Yo llegué a los 26 y tengo 45. Y yo me considero teatrista dominicana. Yo no soy una teatrista argentina. Sí me formé en Argentina, y tengo todavía algunas conexiones con el teatro argentino, con el que son mis raíces, mis orígenes, como el teatro italiano, con la comedia del arte, porque vengo de una familia italiana, y vibro por ahí, siento, ¿no?, por ahí, pero mi teatro es dominicano, o sea, está totalmente pensado para el público dominicano y los niños dominicanos. Así que para eso voy a estar siempre agradecida a esta comunidad, tanto de hombres y mujeres que me han recibido con los brazos abiertos. No sé cuántos minutos van, pero terminé. Ya, no tengo más nada que decir.
Buenísimo, Lorena, muchísimas gracias. Y sí, uno siempre es a donde uno más se entrega muchas veces, donde uno deja más de uno, pues muchas veces a ese lugar al que uno pertenece sin dejar de agradecer pues de donde uno viene normalmente. Agradecerte pues esta buenísima participación y nos vamos ahora a conocer a Lucina Jiménez, que también nos va a hablar de cómo llegó al teatro y nos va, entiendo que lo podría hablar un poquito de cómo es la participación de esa presencia femenina, pero en los grupos de teatro, que no la tienen fácil, vamos a decir, no la han tenido fácil, pues mantenerse activo en la República Dominicana. Adelante, Lucina, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, de escuchar, compartir con personas que admiro y que quiero muchísimo. Siempre escuchar a Lorena para mí es un disfrute, siempre la leo en Facebook, es muy genuina y yo admiro mucho eso de ella. Bueno, mis inicios en el teatro, como el de muchas teatristas en este país, es con la ENAR, la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero siempre, como decía Margaret, impulsada por una familia de alguna manera. Mi mamá me llevaba al teatro cuando yo era pequeña. Recuerdo que vi espectáculos de Nurin Sanjay que me llamaban mucho la atención, La Pinky y todas estas obras que me llamaron la atención. Y yo de verdad, desde niña, siempre supe que iba a ser actriz y psicóloga. Nunca hubo como mucho que buscar ahí. Yo nunca estuve confundida. Y desde pequeñita le dije a mamá que me pusiera a estudiar teatro, que eso era lo que yo quería estudiar. Mi mamá, que muchos la conocen en el medio porque es una apoyadora, ella no me pone mucha traba, pues buscó la manera de que yo accediera a la Escuela Nacional de Teatro. Entonces yo con 13 años entré a la Escuela de Teatro, ahí conocí a personajes como Basilio Nova, Arturo López, desde temprano. Que llegaron a mi vida. Tuve que retirarme de la escuela por mi edad, porque hubo un proceso, porque la escuela en ese entonces, como decía Margaret, estaba en la azotea de Bellas Artes, que era totalmente un lugar inhóspito para recibir clases ahí. De hecho, el piso era grasiento y había que durar días quitándose una grasa de los pies para poder ponerse los zapatos. Entonces, pero sin embargo, todo lo que estuvimos en esa azotea, ahora añoramos ese ambiente, ese espacio, donde al estar allá arriba uno se olvidaba del mundo y se daba como ese ambiente para crear. Era maravilloso. Yo lo recuerdo como de las mejores épocas de mi vida, la azotea. Entonces, ya luego, cuando entra Jafet Cerulle como director de la escuela, él dice que no, que eso es imposible, seguir dando las clases ahí. Ya se había construido lo que conocemos hoy como la otra infraestructura que está ahí en la, ¿cómo se llama? En el, En el Nicolás, César Nicolás Pérez, ajá, Ricardo exactamente, en la Robles. casa del conservatorio, era la palabra que estaba buscando. Y entonces, hacemos, inclusive Jafet nos incitó a hacer vigilias para que terminaran de darnos la escuela, que ya estaba construida, pero no acababan de hacer uso de ella. Y entonces se logró que nos mudáramos para allá. Entonces yo fui parte de la azotea y del edificio, porque duré 2 años en la azotea y 2 años en el edificio. Y me permitió por eso tener un buen referente de ambos espacios, porque cada espacio te condiciona y te da como un referente distinto. Entonces ya en la escuela, la que conocemos hoy en día, con aulas aclimatadas, con espacios mucho más adecuados, pues entonces concluyo mis estudios de teatro. Pero cuando termino me doy cuenta o tengo la sensación de que no sé nada, de que no, que acabo de estudiar teatro, pero ¿y ahora qué? Qué bien, felicidades por mí, excelente. Después de haber vivido, por supuesto, experiencias maravillosas en la escuela, de haber contactado con los mejores profesores, yo siempre me doy el tupé de decir que mi generación fue la última que recibió clases con el maestro Rafael Villalona. Él decidió darnos clases a nosotros y tuve ese honor, ese privilegio de recibir clases con este señor, que ahora es que yo valoro, porque en mi época yo tuve enfrentamiento con él, pero yo era fresca, irreverente totalmente, y que Stanislavski no es, y todo ese tipo de situaciones rarísimas.
Y ahora, con la madurez, evidentemente me doy cuenta el honor que fue recibir clases de ese maestro. Entonces, cuando termino la escuela, me doy cuenta de que necesito más y decido irme a Cuba. Yo realmente quería ir a Alemania porque Hafer nos decía, en Alemania es que la cosa no es en otro lado. En Alemania están a la vanguardia. Entonces, yo dije, pero entonces comencé a estudiar alemán, inclusive estuve a punto de irme a Alemania, hasta que comencé a recibir noticias de muchas situaciones de discriminación que se estaban dando en ese país para personas que venían de estos países, de mi color de piel, y yo dije, no, yo no voy a hacer luchas ajenas, yo lo que quiero es estudiar teatro. Y entonces me voy a Cuba. En Cuba intenté, mediante una beca, porque ya mi mamá había agotado todo su presupuesto del teatro conmigo. Entonces necesitaba una beca para estudiar en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, que era donde yo quería estudiar. Pero por cosas del destino, esto de la beca no se dio y yo terminé trabajando con un grupo muy interesante que se llama Espacio Abierto en La Habana. Es un grupo que hace teatro afrocubano y tiene toda esa línea afrocaribeña sumamente interesante. Y es donde conozco a mi actual compañero, tanto de la vida como del teatro, Usmel. Entonces, él era parte de ese grupo. Ahí, ustedes saben, surgió el romance. Yo tenía 18 años. Nos casamos allá en Cuba, sin mi mamá, sin nadie. Porque además, déjeme decir, el teatro a mí me liberó. Yo era una niña, todavía tengo rasgo de ser... sobreprotegida, mi mamá, yo soy hija única por parte de mi madre, mi mamá me sobreprotegió hasta más no poder, y encontré en el teatro ese espacio de liberación, de independencia. Me fui a Cuba con 18 años, le dije, no te estoy pidiendo permiso, y me fui, y entonces me casé por allá, y cuando vine ya tenía esposo, la carrera hecha en espacio abierto, y vine a fundar mi grupo de teatro. ¡Qué locura! Pues bien, ahí empezó, vamos a decir, todo mi camino profesional ya en el teatro. Intentando tener una licenciatura aquí en el país de teatro, porque cada vez se hizo más importante el tema de tener un título, y la escuela, que para mí sigue siendo la mejor escuela de formar actores, de formar teatristas, pero lo que da es un título técnico medio. Entonces no es suficiente, y hubo todo un movimiento cuando llegué al país, recuerdo, embarazada de mi hijo, con 8 meses, dando traste para intentar homologar el título con la UAS. Toda esta idea vino por Jafe Cerulle, que lo intentó. El caso es que no se logró porque me di cuenta que nunca fui guardando los documentos, de todos los certificados de talleres que avalaban todo lo que yo había hecho. Y de ahí fue que entendí la importancia de guardar todos los papelitos y todos esos detalles que uno va haciendo para ir teniendo evidencia. Entonces, con los golpes que se aprende. Porque eso me impidió obtener esa homologación, que era lo que yo más deseaba. Entonces, molesta con toda esa situación, dije, pues voy a estudiar lo otro que quise siempre estudiar, psicología. Y me fui para la Universidad Católica de Santo Domingo, ahí me preparé, estudié por 5 años, me gradué de licenciatura en psicología clínica, y entonces ahora era psicóloga y teatrista. Entonces, fundamos, como le había dicho, en el 2017, el grupo de teatro Anacaona Teatro, y a partir de ahí ha empezado esta gran batalla que, como decía Ryder, ha significado mantener un grupo de teatro que vamos ahora entendiendo, inclusive, que es más que un grupo. O sea, ya un proyecto de este tipo es un espacio de conocimiento, es un espacio de formación continua, es un espacio de investigación, es un espacio de laboratorio que hace aportes específicos al arte nacional. Entonces, basándonos en eso, imagínense todos los obstáculos en un país como este, que entiende que el teatro es un hobby y que esto requiere de mucho tiempo, como decía Lorena, y que igualmente nosotros, yo tengo mi familia a la que tengo también que dedicarle un tiempo. Entonces, una estrategia que he utilizado es implicar a toda la familia en el proyecto. Vamos todos a ser parte de Anacaona Teatro. Vamos, porque esto es beneficio para todos, y a todos nos está dando de comer. Entonces, así, de ya va, nuestro hijo se ha sumado a este proyecto, por supuesto, hasta que él quiera.
porque cuando él quiera irse, se va y lo vamos a apoyar, pero se ha integrado y yo me siento muy orgullosa de que él pueda, como una vez oí a Lorena decir, que el mejor legado que yo le puedo dejar o que le puede dejar una madre es que vea que luché hasta el final por lo que amaba, por mi pasión, que no me dediqué a otra cosa porque me fui por el camino fácil, sino que hice lo que realmente quise. Y eso es lo que me motiva todos los días a continuar. Entonces, las dificultades son muchas en mi condición de ser mujer, de ser negra, de no ser de un círculo social específico, pues hace que todo sea mucho más difícil para tener una visibilización en el teatro. Porque la mujer siempre ha existido en el teatro, siempre, desde la antigüedad. Lo que no se ha reconocido su participación en él. Es mentira que la mujer no ha estado. Desde las mimas en la antigua Roma, ¿verdad? Las sacerdotisas de las diosas en la antigua Grecia, en Egipto, siempre la mujer ha tenido un papel importante que no se ha reconocido. Pues ese sigue siendo el reto, ese sigue siendo la dificultad. Que se nos reconozca, y como decía Margaret, a quien respeto y admiro mucho, que nos reconozcamos entre nosotras mismas, que nos valoremos, que aprendamos una de otras, que desarrollemos esa hermandad, porque estamos teniendo, muchas de nosotras, las mismas dificultades, y cada una con su propia esencia. Porque Lorena hablaba de que le encanta el teatro infantil y que trabaja esa área, y yo sé que ella tiene el ángel. Yo cada vez que me llaman por un teatro infantil, la recomiendo a ella. Porque para mí Lorena tiene esa vocación. Pero como decía Niova, muchas otras han tenido que desarrollarse en otras áreas, no porque sea lo que le guste, sino para poder sobrevivir. En mi caso, la docencia ha sido un camino, no para sobrevivir. A mí me gusta también la docencia. Me gusta mucho, la disfruto. Soy profesora de la asignatura Apreciación al Teatro en la Universidad Pedro Enrique Sureña, y yo veo también esta labor como una manera de construir un nuevo público para nosotros, de construir un público que vaya mañana a vernos, que nos reconozca. O sea, que cada otra labor que hago siempre la llevo al campo del teatro. Igualmente dirijo el grupo de teatro infantil del Club NACO, trabajando con los niños, y también he descubierto, como dice Lorena, que el trabajo con niños necesita tener voz propia, porque habiendo dos grupos en el club, de adultos y de niños, siempre el de niños lo entiende como que no es el grupo de teatro, le llaman teatro infantil, pero al de teatro le llaman teatro, ese teatro. Y ya de por ahí yo he ido aprendiendo a reconocer esta discriminación de la que habla Lorena. Entonces, de alguna manera, me he sentido identificada con lo que han hecho, diciendo mis compañeras. Y ahora, como nuevo proyecto que tengo en carpeta, importante, es que quiero unir, como completar ese ciclo en mi vida y unir mis dos carreras, que son el teatro y la psicología, y construir lo que es el psicoteatro o la teatroterapia. Desarrollarme en esa área, potenciar eso aquí en el país, que es un nicho. De hecho, la maestría aquí no se imparte de la teatroterapia. Estoy investigando para poder hacerla en España vía online. De hecho, estaba haciendo eso cuando llegó la pandemia y ahora estoy tratando de retomar ese proyecto. Ayer recientemente estrené una pieza videoescénica, término que acuñé a partir de Ingrid Luciano, que es una obra que hice con los chicos del Teatro UMPU y que recientemente ayer se estrenó, sí, exactamente, con los títeres. Ayer se estrenó vía online con los chicos del teatro. Igualmente con los niños del Club NACO, estoy montando algo para estrenarlo, porque entonces como... otro tema importante es el pluriempleo. Tenemos que desarrollarnos en muchísimos lados para poder entonces subsistir. Y como decía Lorena, muchas veces lo que menos hacemos es teatro o el teatro que queremos hacer. Porque como decía Lorena, hay que justificar lo injustificable. Porque el teatro de por sí conmueve, enseña, educa. No importa el tema que trate, es arte. Y ya el arte tiene todos esos componentes. Pero ese es uno de los retos. Hacer entender eso, dialogar con personas que no quieren entender, que no les conviene entender y que por supuesto quieren anular a la mujer. Uno de mis retos es visibilizarme. Esto no lo está diciendo Usmer, mi compañero, soy yo, estoy aquí, hola. A veces estamos los dos y sencillamente no se me escucha la idea porque provino de mí, sencillamente. Muchas veces tengo que decirle, Usmer, dilo tú, para que tenga fuerza
y sea creíble. Entonces, imagínense ustedes, realmente es un tema muy amplio, muy abarcador. Estos espacios son necesarios. Lo que hizo Canek es muy, muy importante, tiene una significancia, sobre todo porque proviene de un hombre, porque siempre es bueno que sean diferentes sectores que promuevan el espacio para la mujer, porque todavía es mucho. Y la lucha no es solamente de la mujer en el teatro, este simplemente es el resultado de lo que está pasando con el rol de la mujer, en todas las esferas políticas, sociales, económicas, humanas, y que por supuesto también se reflejan en el teatro. O sea que las expectativas van más amplias. Debe ser que todo esto, la mujer tenga un reconocimiento de sus aportes en todos los ámbitos, no por su género, no por su condición, sino por su preparación. Esa es la verdadera igualdad humana, que es lo primeramente. Gracias. Tremendo, tremendo, Lucina. O sea, todo lo que has hablado me encanta, y todo lo que se ha planteado en este corto tiempo me ha encantado, porque pues me está dando pues esas ideas que podemos desarrollar en conjunto. Y como bien tú dices, no solamente es de la mujer gritando, nosotros como hombres tenemos que hacer ese switch. Ya no estamos en el siglo XVIII, siglo XIX, en el siglo XX. Ya tenemos que comenzar ese trabajo como ser humano para poder pues comenzar a que todo sea equitativo, que todo vaya pues de la manera que debe ser. Ahora vamos a continuar en un ámbito muy, muy, muy importante, y también un área que, como mencionaba Canek en su artículo, ha sido también, pues, vamos a decir, se frizó. Sí, yo pensaba que era yo que me había... Yo también. No, Ryder tuvo, al parecer, un problema. Hola a todas, soy Xavier. Hola. Conozco algunas, otras no. Se me frizó, se me fue el internet, pero adelante, Ingrid. Listo, ya Ryder está de nuevo con nosotros. Ay, perdón, que en vez de... iba a subir el volumen y apagué el video. Bueno, demasiadas emociones escucharlas a ustedes, a quienes de verdad, no quiero sonar repetitiva porque lo hemos dicho varias, pero no solo las admiro, sino que les tengo muchísimo cariño. De verdad, son para mí, y una vez se lo llegué a decir a Margaret en una actividad que ella hizo, para mí, ustedes y otras que faltan aquí han sido ministras populares de cultura en estos tiempos. Realmente la iniciativa... Y eso, ya que estamos hablando de presencia femenina en el teatro, la iniciativa que han mantenido las mujeres, sobre todo como puesto en evidencia en estos tiempos de pandemia donde todo para, y donde mientras algunos compañeros estaban teorizando sobre si se podía hacer esto y aquello, las mujeres estábamos haciendo. Entonces, sin denostar lo que han aportado los compañeros también. Pero para mí ha sido un referente muy grande de gestión, de creación, de aporte a todas las distintas áreas en las que ustedes están. Yo imaginándome por dónde iba a introducir Ryder, de meternos al área de la dramaturgia, ¿verdad? Y yo quisiera aprovechar, porque el tiempo yo sé que apremia, aprovechar, y siempre me gusta mencionar algunos nombres, porque... de eso de que no existimos o no hemos estado tal, solo por reforzar lo que ya han dicho, yo sí creo que el problema es que no hemos sido reconocidas en los ámbitos oficiales, y en el acceso entonces a lo que ha sido la documentación normal que tenemos es más dificultosa, y cada vez creemos, tenemos que estar como si nos estuviéramos inventando el agua tibia, y entonces como que reinventando todo cuando hay un recorrido hecho. Entonces yo, como de la dramaturgia contemporánea, no se puede dejar de mencionar a muchas personas que a lo mejor ellas mismas, ay, yo soy dramaturga, pero obviamente que son dramaturgas, como
Lizelot Ning, Margaret Sosa, Clara Morel, Mayra Montaño, Sheila Amaro, Kenia Liranzo, Gisela Nolasco, Soraya Guillén, Marilu Acosta, Josefina Báez, Daniela Mingetti, Robelisa Pérez, Pamela Erdis, Loren Ferrán, Marisabel Bosch, Elizabeth Valle, Marina Frías, Yulisa Rivera, Lorena Oliva, Dinora Coronado, así como referentes de distintas generaciones como Carlota Carretero, por ejemplo, como Chiqui Vicioso, que en ambos casos han escrito obras para reforzar personajes de nuestra historia que han sido como denostados. La misma Muki Ensan, que es historiadora, pero también es dramaturga. Y se habla de autoras de otras épocas, desde después de la dictadura de Trujillo, como Carmen Quidiello, Delia Weber, Urania Montaz, Carmen Natalia Pozo, por ejemplo. También tenemos a doña Germana Quintana como dramaturga nuestra también. En fin, que dramaturgas ha habido y habrá, y existirán. Quiero como reforzar eso. Tenemos un tema en que, a pesar de que son, y mucho de la dramaturgia y la dirección actual, que la gente del mismo teatro, el público, va a ver y dice que hay que ir a ver, muchas son mujeres, sin embargo, no necesariamente, para mezclar lo que tenemos y los retos que tenemos, no necesariamente son las que tienen ni los premios, ni las publicaciones, ni el reconocimiento oficial. Todavía, y eso no es solo en el ámbito del teatro, sino que pasa en el ámbito de la filosofía, que es una de mis áreas también, maestros son los varones. Es muy difícil todavía que digamos la maestra tal, cuando tenemos grandes maestras igual. Y otra de las cosas que en un conversatorio que moderaba Daniela Mingetti el otro día conversaba, es que también los roles que les conocemos a las compañeras son acotados a lo que de forma convencional ha sido más normal para las mujeres. Les reconocemos que son actrices, reconocemos que son productoras, pero no reconocemos ellas mismas quizás no se promueven así o no las han reconocido como directoras, como dramaturgas también, que son roles que se han percibido como masculinizados cuando aquí ha habido una recua de mujeres que escriben y que dirigen todo el tiempo. Y a nosotras nos cuesta, y esta conversación siento que la he tenido demasiado últimamente, a nosotras nos cuesta reconocernos como lo que somos. Y yo creo que estas mismas conversaciones que se vienen dando desde espacios independientes y que qué bueno que también se haga desde un espacio oficial, aportan también, porque el hablar, la palabra hablada, y el hablar y el escuchar aportan también a construir esa historia mutua. Hay cosas que me parecen geniales de escucharla de cada una de ustedes que no les conocía. En mi caso, empecé como al revés. En mi caso llegué al teatro, pero no quería dejar de mencionar los nombres. En mi caso llegué al teatro a los 12 años en el colegio donde yo estaba, que es donde doy clases también actualmente, por eso le doy como mucha importancia, porque yo me inicié ahí y sé que para mí era en serio, no era un hobby. Y así lo veo en las y los adolescentes que se lo toman muy en serio lo que hacen en las artes. Empecé en teatro primero por un asunto de supuesta timidez que mi mamá le había dicho a la psicóloga que me entrara en un grupo donde iban a estar los tímidos para ver si me soltaba un poco y demás, y ahí hicimos algo de teatro, y entonces me gustó la cosa, vi que había un grupo de teatro y me llamó la atención la cosa, y a partir de ahí, pues seguí, y realmente creo que siempre he tenido esa dualidad de nunca con problemas de estar hablando en público y demás, pero sí con un poquito más de timidez para hablar de tú a tú. Creo que eso se mantiene desde entonces hasta hoy. Y bueno, he tratado de combinar en ambos casos tanto el teatro como la filosofía, que han sido mis dos vocaciones, pero en la cual siempre puedo decir que amo mucho más al teatro, es la verdad, y en lo que he tratado de hacer de filosofía últimamente ha sido de fortalecer el tema de la investigación teatral, y en ese sentido tanto en aspectos teóricos como en tratar de estudiar y escudriñar y conocer
ese legado dramatúrgico, que yo creo que quizás es una laguna que yo misma identificaba en mí misma, en que, bueno, estoy escribiendo teatro, me gusta el teatro, pero ¿cómo, cuál es mi historia? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo realmente como conocer a fondo el legado dramático de mi país? Como yo veo que en otros lugares lo tienen, o sea, hay 1000 estudios de una obra, ¿verdad? Por ejemplo, en Lorena de Argentina, de Roberto Val, 50.000 obras, artículos, libros, que yo qué, reflexionando sobre una obra. Entonces, que podamos, para mí eso es una motivación siempre, el hecho de que lo que hago también tener como saber de dónde viene, por eso mismo de no creernos que nos estamos como inventando el agua tibia. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que yo creo que tenemos en esa área es mayor fomento e incentivo, apoyo a la investigación y a la reflexión sobre teatro desde los espacios oficiales. Nosotros tenemos diversidad de, dice Aniova, es muy investigadora también del teatro, y estoy segura que hay mucha gente con cosas avanzadas, escritas, terminadas, etcétera, que no necesariamente tenemos a dónde, desde los espacios oficiales, saber que vamos a llevar eso siendo simples trabajadoras, trabajadores independientes sin ninguna cuña, y que eso va a poder llegar a ser publicado. Entonces yo pienso que ese es uno de los grandes retos que tenemos, que como creadoras y creadores independientes en nuestras distintas iniciativas vean ese respaldo, ese espaldarazo oficial, que desde la humildad vea lo que está pasando y trate de incentivarlo y promoverlo. En ese sentido, necesitamos que nuestras dramaturgas estén de jurados en los distintos espacios de las premiaciones teatrales. He escuchado ya varias anécdotas de personas, no, ya yo directamente me pongo un seudónimo masculino. O en mi caso, puse un seudónimo andrógino la última vez. ¿Por qué? Porque la sensación es que no se lee igual, y eso está ampliamente reflexionado en otros países donde se trata de promover este tema, de que no es un asunto de que ser mujer por ser mujer, que en incluso cómo tú lees una cosa, que consideras alta dramaturgia o no, también tiene sus sesgos de género. Entonces, necesitamos que estemos de jurados en los distintos espacios, necesitamos que ser publicadas, necesitamos, en el caso del área de la producción independiente, creación independiente que tenemos todas aquí, que poder acceder a convocatorias públicas, abiertas, transparentes, con criterios claros y definidos, donde haya un registro claro al que tú vayas a ir, con un tiempo prudente para hacer la propuesta. Esas son necesidades que tenemos como creadoras independientes, porque ahora mismo creamos con las uñas, con los dientes, con todo lo que tenemos, lo hacemos, no necesitamos a nadie para crear. Sin embargo, estaríamos mucho mejor si podríamos contar con ese respaldo, y qué bueno que contar con este espacio para poder precisamente no estar solo con el pluriempleo, sino yo tengo esta investigación, tengo este apoyo, entonces me voy a dedicar a eso y lo puedo profundizar y demás, no que tengo una clase aquí, otra clase allí, otra clase allí, otra cuestión allí. Entonces esas son de las cosas que yo creo que necesitamos y requerimos, además de todo lo que las compañeras han dicho. Muchísimas gracias a Ryder por este espacio, por moderarlo, y lo dejo ahí porque sé que es tarde. Sí, no, decía que tienen que saber, y bueno, aprovecho el momento para que sepan que la Coordinación de Teatro y la Dirección General de Bellas Artes y el DEFAE, que es su casa, la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, estamos aquí para apoyar, para ser intermediario y poder desarrollar todos esos proyectos, porque pues que vayan de la mano para el desarrollo de nuestra comunidad y para todo y cada uno de ustedes. Y saber que estamos juntos, y esa es la misión, pues, trabajar todos juntos para poder encaminarnos a que nuestro arte, nuestra labor, nuestro oficio, pues cada día tenga mayor dignidad y que tenga una visión como nosotros la vemos y como nosotros lo cogemos en serio, que también se pueda proyectar así
Y claro, tiene que darse también todos esos pasos de lo que tú hablabas y de lo que han hablado. Y para eso son estos espacios, para que nos conozcan, para que sepan pues nuestra historia, nuestra realidad, y a partir de ahí se pueda pues valorar. Fíjate que a propósito de este conversatorio, yo quiero cerrar pues con un escrito que me mandó Elvira Taveras, para que lo ha escrito con motivo del Día Internacional de Teatro, que se celebra mañana, así que vamos a leerlo. Dice: el teatro también ha sobrevivido a esta pandemia. Ha sufrido por el COVID-19 y ha permanecido distanciado de contacto físico a lo largo de 4 estaciones. Quienes vivimos en él, de él, por él y para él, hemos tenido que actuar improvisando en este drama tan denso como extenso. El marzo anterior no pudimos festejar como es costumbre, pues el asombro, la angustia y el desasosiego se adueñaron del mundo, que fue cerrando todo, y entramos en un paro que creímos sería más breve. Series de funciones cortadas, giras, ensayos y estrenos suspendidos, marquesinas apagadas y carteleras desarmadas dejaron, a lo largo de un año que parece un siglo, a mucha gente desconcertada y sin trabajo, en una especie de sueño o pesadilla, sin la maestría dramatúrgica calderoliana o shakespeariana. Las salas teatrales fueron de los últimos lugares públicos en volver a abrir. Pero el teatro está vivo, respira, crea, se reinventa y encuentra viejas, nuevas y renovadas maneras de narrar sus historias, sea como rito al aire libre, bajo techo con tediosos protocolos o a distancia en tecnovivio necesario y oportuno. Para actores y actrices acostumbrados a llevar máscaras, antifaces, apliques y maquillaje, la mascarilla ha sido un accesorio que entendemos necesario para esta pieza covidiana, pero no es suficiente. Los personajes reclaman tiempo y espacio, historia y gente que ría, que luche, que llore, que se emocione, que se ilusione. Este arte maravilloso que profesamos es fuerte y fiel. Ha resistido 1000 años de proscripción medieval, censura, indiferencia y tiempos difíciles, que no será como una plaga global, pero no eterna. En nuestro país, los talleres y conversatorios se han multiplicado y el intercambio con colegas de todo el mundo se ha intensificado. Algunos escenarios ya están abiertos y poco a poco la programación de obras se incrementa renovando el entusiasmo de creadores y espectadores. Sin embargo, se requiere con urgencia planear y hasta legislar la necesaria inversión estatal y empresarial para garantizar el fortalecimiento del arte de Talía en los ambientes formativos de creación y difusión, de modo que llegue a cada rincón de la nación hacia el ejercicio pleno de los derechos culturales de la ciudadanía quisqueyana. Que vive el teatro y sus cultores. Que el público encuentre en sus historias las emociones perdidas, las ilusiones en pausa, el sentido de la vida, el impulso hacia adelante. Lo hemos agradecido a nuestros pares caídos en el camino. Merecen sin duda nuestro aplauso eterno. Celebremos junto al orbe el principio del fin de esta cruel tragedia. Los tablados desesperan y nosotros, junto a ellos, encontraremos la manera de entretener y servir, de sembrar y desear que las ideas germinen, que los puentes se desplieguen y la patria global teatrera felizmente sea. Elvira Tavera, artista escénica dominicana, marzo 2021. Muchísimas gracias, Elvira. Muchísimas gracias, Nueva Prandi, Lorena Oliva, Ingrid Luciano, Margaret Sosa y Lucina Jiménez, por regalarnos este momento tan maravilloso, este conversatorio tan maravilloso, que apenas es el inicio de un trabajo que vamos a hacer todos y todas. ¿Algunas palabras que quieran decir? Adelante. Gracias y adelante. Estamos como tímidas, pero bien, el teatro, miren, ya el telón subió, la gente vaya al teatro, que nos están viendo ahí en Facebook. Hay obra para rato, o sea que las puertas están abiertas para todos y para todas. Vamos al teatro ya. Muchísimas gracias, Lucina, Lorena, Ingrid, Margaret, Aniova. De verdad, gracias por este momento. Y bueno, ya nos estaremos comunicando para ver cómo podemos
desarrollar nuestro hermoso arte teatral. También queremos agradecer a todo el equipo del Ministerio de Cultura que ha hecho posible esta semana teatral. Muchísimas gracias a la Dirección General de Bellas Artes, al DEFAE, Dirección de Educación y Formación Artística Especializada. Y bueno, para despedir ya la semana teatral, vamos a hacerlo con los resultados de los estudiantes de las escuelas provinciales. Vimos uno de Cotuí en el medio de estas dos actividades. Ahora vamos a ver algunos de La Vega, Bonao y Santiago. Que lo disfruten y muchísimas gracias. Recuerden seguirnos a través de Bellas Artes RD y de DEFAE de Bellas Artes. Muchísimas gracias y pásenlo lindo. Gracias por estar acá. Adiós. ¿Qué me miran? ¿Qué me miras? Que yo no estoy enferma, yo no estoy contagiada, ya le dije. Por Dios, ¿qué COVID? Yo no tengo COVID. Que yo no tengo olfato, ni tenga gusto, no quiere decir que yo tenga COVID. Miren, ¿saben qué? Yo me voy para mi casa, que pasen un buen resto del día. No, no, que estoy encerrada, que no puedo salir, no hay salida. Aquí no hay nadie. Este COVID. Este COVID me está volviendo loca. Y la culpa lo tienen ellos. Los que se inventaron la COVID, el COVID, el virus, la bacteria, yo no sé qué demonio es esa vaina. El caso es que no me dejan visitar a nadie. Y si voy, me tratan como si fuera un virus. Psh, psh, psh. Lávate las manos, ponte la mascarilla, no te me acerques. Y yo lo que tengo es una simple gripecita. Y a veces estornudo. ¡Echo! ¡Echo! Pero eso no significa que tenga el COVID. Mi familia lo cree y por eso me ha traído aquí para que me haga la prueba. Aunque no sé si hacérmela o no. Aunque, ¿saben qué? Creo que no me van a dejar salir de aquí. Me tienen aislada, apartada de todo el mundo. Y me quieren poner una vacuna. Una vacuna para dañarme el cerebro. Sí, lo ha dicho la gente. Muchos lo han dicho en las redes sociales. Que en esa vacuna no quieren dañarme el cerebro. Quieren comerme el cerebro. Quieren dañarme el cerebro. Quieren dominarme el cerebro. En esa vacuna no me van a instalar un microchip. Un microchip para volverme autómata. Para volverme robot. ¡Oh, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no estoy loca! Ponte la vacuna, ponte mascarilla, cuida a tu familia, cuídate del COVID, ponte la mascarilla. Ponte la vacuna, ponte la vacuna. ¡Oh no! ¡Ya vienen! ¡Están abriendo la puerta! ¡Me van a vacunar! ¡No! 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 Dirección General de Bellas Artes.
me enamoré. Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo. Traición, mentira, engaño, desesperanza. Lo que me pasó a mí le ha pasado a mil mujeres más. Me acostumbré a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que esas cosas ya no existen, sigo aquí dando vueltas, vueltas. ¡Vueltas y más vueltas! ¡Traición! ¡Mentira! ¡Engaño! ¡Traición! ¡Mentira! Y he estado buscando una salida que no he podido encontrar. Pero yo lo sabía todo. Yo sabía que él se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión que a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si ustedes no lo hubieran sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo. ¡Ah! Sus cartas y sus mentiras hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida, y le daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaba de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga. Y otra. Y otra. Y tienen hijos. Tienen familia, lo que yo siempre soñé. Y yo sigo aquí, aquí, igual con el mismo temblor, igual cortando el mismo clavel. Y un día salgo al paseo. Y me doy cuenta de que no conozco a nadie. ¡Muchachas y muchachos! ¡Me dejan atrás! Porque me canso. Y uno de ellos grita: ¡Ay! ¡Ay, guada solterona! Y otro hermoso de cabellos rizados que comentan: Y no lo puedo evitar.
y de no moverme más nunca de mi rincón. Dirección General de Bellas Artes. Dirección General de Bellas Artes. Si algún día llego a encontrar una explicación lógica a todo esto, te juro, te prometo que vas a ser la primera en escucharla. Por ahora solo puedo decirte que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, y en ese momento no podemos ver que esas decisiones nos pueden costar todo. No espero que lo entiendas, por lo menos no por ahora. Y es que si pudiera devolver el tiempo atrás, no sé si podría hacer algo diferente a lo que hice. Me perdí tanto. Dirección General de Bellas Artes. Dirección General de Bellas Artes.